Por escrito, te lo he puesto por escrito. Hola, buenos días. Se procede a abrir la sesión con la celebración de la siguiente comparecencia de la Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En primer lugar, agradecerle su presencia aquí, su flexibilidad a la hora de fijar esta comparecencia, que quiero también hacer extensiva a todos y todas las vocales, que también hemos tenido muy poco tiempo para organizar los viajes y quiero agradecer la presencia aquí de todo el mundo. Así que, sin más, damos paso a la Alta Comisionada. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Señorías, agradezco la oportunidad de comparecer y dar a conocer los objetivos y líneas de trabajo del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Quiero empezar señalando el privilegio que representa para mí el haber sido nombrada para este cargo, con lo que implica de decidido compromiso político del Gobierno con una cuestión cuyo abordaje es imperativo y urgente. A continuación, voy a hacer una descripción de la situación existente en España sobre este asunto y lo que condiciona la necesidad de adoptar la decisión de priorizar sobre este asunto. Creo que a nadie se le escapa la magnitud y trascendencia del fenómeno del que se ocupa el Alto Comisionado, porque en España es uno de los países con tasas de riesgo de pobreza infantil más alta de Europa. En 2016, último año para el que tenemos cifras completas de toda Europa, España tenía una tasa de riesgo de pobreza de menores de 18 años del 29,7%, 9,7 puntos superior a la media europea. Solo Rumanía y Bulgaria la tenían superior a nosotros. Aunque en 2017 la cifra bajó al 28,3, seguimos en cifras muy altas, que no nos permitirán subir escalones en este indigno escalafón. El indicador de tasa de riesgo de pobreza es el que se utiliza convencionalmente por los organismos internacionales. Cuando nos detenemos en la situación de la infancia, no solo en comparación con otros países, sino con otros grupos de edad, volvemos a evidenciar que la situación es anómala. Los niños en España tienen una tasa superior a la de cualquier otro grupo de edad debido a la vulnerabilidad especial que sufren los hogares con niños a cargo y que se ha visto acrecentada en los años de la crisis. En España, los hogares con incidencia más alta de pobreza son hogares donde hay niños, especialmente cuando están a cargo de un adulto solo, como ocurre en las familias monomarentales, sobre todo, y en hogares de familias numerosas. La tasa de riesgo de pobreza no es el único indicador con el que se puede medir la vulnerabilidad. Ahora bien, se elija el indicador que se elija, encontraremos a los niños como el grupo de edad de mayor vulnerabilidad. Entiéndaseme que por ahorrar el tiempo, cuando digo niños, se entiende niños y niñas. Desde hace años, los niños encabezan dramáticamente los rankings de la tasa de riesgo de pobreza moderada, alta y severa, que se definen en función de los umbrales monetarios por debajo de los cuales se considera un hogar en riesgo, el 60% de la mediana de ingresos en el caso de la moderada, el 40% y el 25% respectivamente la alta y severa. Y encabezan otros indicadores de privación económica. El INE pregunta cada año a una muestra amplia de españoles por bienes básicos que no se puede permitir. Los hogares con niños, junto a los hogares jóvenes, suelen situarse en los niveles más altos de carencia. A lo largo de los últimos años, niños menores de 16 y jóvenes entre 16 y 29 han presentado los valores más altos en indicadores de carencia severa, privación de 4 bienes considerados básicos y de carencia alta 3 bienes básicos.
Los hogares con niños y niñas encabezan también un indicador de pobreza absoluta que identifica a hogares que tienen ingresos equivalentes a lo que gasta una familia de clase media en alimentación, calefacción y vivienda. Por si esto fuera poco, los niños sufren las experiencias de pobreza de forma particularmente prolongada. La duración de la pobreza suele medirse como un indicador de riesgo de pobreza persistente, que describe la proporción de personas cuyos ingresos disponibles equivalentes se encuentran por debajo del umbral de riesgo de pobreza en el año en curso y en al menos dos de los tres años precedentes. Este indicador captura la situación de riesgo de pobreza que se enquista o cronifica y, por tanto, somete a las poblaciones vulnerables a condiciones de estrés económico continuado. En el periodo 2012-2015, el riesgo de pobreza persistente entre menores de 18 años fue del 22,3%, cifra muy superior a la que se observan otros grupos de edad. Es decir, uno de cada cinco niños no solo se encuentra en un hogar en situación de vulnerabilidad económica, sino que en estos hogares esta vulnerabilidad económica tiene un carácter duradero. En España se produce de forma acuciante un fenómeno que se ha detectado en bastantes países de rejuvenecimiento de la pobreza, digamos, en que los niños salen especialmente perjudicados. Por eso solemos decir que la pobreza ahora tiene cara de niño y niña. La pésima situación socioeconómica de la infancia en España ha sido apuntada reiteradamente en informes de entidades sociales, organismos internacionales y de la propia Unión Europea. Este mismo año España ha sido objeto de señalamiento por los elevados niveles de pobreza infantil y deficiente protección social de la infancia en los informes sobre el semestre europeo que realiza el Departamento de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Como se pueden imaginar, las implicaciones y consecuencias de este fenómeno son muy importantes. Hay varias líneas argumentales que muchos organismos internacionales, entidades sociales e instancias académicas se encargan de subrayar reiteradamente con el ánimo de convertir la lucha contra la pobreza y la exclusión infantil en una prioridad política. Estas razones han sido esgrimidas por países que antes que nosotros han acometido con decisión este empeño, o que en este momento, junto a nosotros, están comprometidos en la mejora de la situación socioeconómica de la infancia. En este sentido, la creación de este alto comisionado, con esta creación, el Gobierno atiende a estas buenas razones y prácticas desde el firme convencimiento de que luchar contra la pobreza conviene desde muchos puntos de vista en nuestro país. Es una inversión social con importantes retornos para apuntalar un país más justo, que respeta los acuerdos internacionales que suscribe, que favorece la igualdad de oportunidades en la vida, que fomenta la cohesión y mejora la convivencia y que sienta sobre bases sólidas la competitividad de nuestra economía. Los argumentos bajo lo que es posible justificar una apuesta por la inversión en la infancia son al menos cinco. Tienen que ver con la justicia social y la equidad, con la cohesión social, con la eficiencia y la competitividad de la economía, la solidaridad intergeneracional y el impacto redistributivo de nuestras políticas. En primer lugar, es necesario invocar de forma urgente, por el impacto que tiene sobre las familias y los niños que lo sufren, la justicia y la equidad. La pobreza infantil es una experiencia injusta que compromete al bienestar presente de los niños y al futuro de unos individuos en proceso de conformación de sus facultades y capacidades. Los niños tienen derecho a una buena vida. La condición infantil, que implica aspectos únicos de vulnerabilidad, inmadurez y dependencia, convierten a los niños en merecedores de un tratamiento normativo especial. En este sentido, la Convención de Derechos de la Infancia de 1989, que España suscribió en 1990, en su artículo 27, los Estados firmantes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de bienestar adecuado para asegurar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y obligan a ayudar a los padres y otras personas adultas responsables del tutelaje del niño a garantizar este derecho. Aceptar los contenidos de la Convención supone un reconocimiento implícito como país de que existe un interés social de asegurar el bienestar infantil que sobrepasa el interés privado de padres o familiares. No es posible hacer a los niños responsables de sus decisiones en la misma manera que se hace con un adulto, pero sí sigue la suerte de sus avatares.
Más allá de esta lotería de nacimiento, como individuos dotados de agencia, tampoco tienen ninguna capacidad de maniobrar para corregir estas adversidades. A esto hay que añadir que los niños, a diferencia de estos colectivos de adultos formados por personas con estas capacidades, tienen poca capacidad de movilizarse. No disponen de plataformas que velen directamente por sus intereses, ni pueden votar a opciones políticas más receptivas con sus necesidades. Entender esta posición de desvalimiento y hacerse cargo de las implicaciones de la especial situación de los niños es esencial en una sociedad que se compromete a promover la inclusión social. Este Gobierno ha entendido que solo empezando por garantizar derechos a los más débiles conseguiremos una sociedad más justa, y eso en nuestro país pasa necesariamente por empezar por la infancia. Este va a ser un Gobierno valedor de la infancia. Esta es nuestra pretensión, y en esto intentaremos intentaremos que sea la legislatura de la infancia. Porque la infancia es un periodo formativo por excelencia en la vida humana. Se trata de un periodo crucial, del que dependen en gran medida los niveles de bienestar, en términos de salud, de posición en el mercado de trabajo, de inclusión social, que se disfrutarán en la vida adulta. La calidad de las experiencias infantiles condicionará incluso el patrimonio más importante de cualquier humano, su tiempo de vida. Las principales habilidades, competencias y cualidades personales que definen nuestras capacidades como adultos para funcionar como seres humanos han sido conformadas y nutridas en el periodo de la infancia. Vivir en un hogar con bajos niveles de renta, en una vivienda en malas condiciones o estar expuesto a una nutrición inadecuada durante la infancia influye negativamente en la salud de las personas muchos años después de que estas situaciones se origine, especialmente cuando las situaciones afectan durante tiempo prolongado, caso de la pobreza persistente. También influye en el desarrollo de las aptitudes cognitivas, en los resultados educativos o en la proclividad a comportamientos asociales. En este sentido, la pobreza infantil no solo condena a individuos a vivir en condiciones menos deseables, quizás incluso indignas, de bienestar en una etapa de su vida. Es un hándicap corrosivo que en este sentido longitudinal también afecta a su devenir como individuos. Les impide disfrutar de oportunidades de progreso que tienen a su alcance otros niños que viven en otras condiciones. Es el afloramiento de las desventajas. En el terreno de la educación, por ejemplo, las experiencias de pobreza infantil incrementan el riesgo, en forzada expresión anglosajona, de permitir que los niños queden atrás. O dicho de otra manera, permitir que la aleatoriedad del nacimiento en un hogar desfavorecido pueda traducirse en una probabilidad muy elevada de desengancharse del proceso de aprendizaje. Concebidos en las democracias modernas como un derecho fundamental de ciudadanía a ser equipado con un conjunto de capacidades y facultades que le permitan conducirse en la vida de manera funcional y autónoma. El fracaso escolar es un problema complejo que comienza a incubarse mucho antes de que el estudiante no pueda o no quiera alcanzar los objetivos escolares. Las semillas del fracaso escolar se encuentran muy a menudo en experiencias de adversidad o en carencias sociocognitivas de los niños en el momento de iniciar su etapa de escolarización obligatoria, que limitan ya en ese momento su capacidad de seguir los ritmos de aprendizaje de la mayoría e imposibilitan la integración óptima de las dinámicas disciplinarias y pedagógicas previstas para la instrucción escolar. Los efectos de la pobreza sobre los resultados educativos en la infancia tienen asimismo consecuencias importantes en la vida adulta de estos niños. La vida que tienen por delante un joven que sale prematuramente del sistema educativo se ve condicionada por la decisión tomada en un momento prematuro de su biografía por él o la autora legal, en que la sociedad todavía no lo considera fundamentalmente maduro y responsable para ejercer la ciudadanía plena. Estos acontecimientos incrementan notablemente los riesgos de exclusión social en la vida adulta, cuando las carencias de formación y credenciales son más difíciles de revertir. Es muy difícil recuperar el terreno perdido y alcanzar
como adulto la formación y las habilidades que no se obtuvieron por no disponer de oportunidades para adquirirlas en la infancia. Por otra parte, mantener niños en situación de pobreza significa comprometer seriamente la posibilidad de que vean recompensados sus talentos naturales y sus esfuerzos. Supone, si lo miramos desde la vertiente meritocrática, poner en cuestión valores nucleares que conforman parte del ADN de nuestro sistema educativo y de nuestra sociedad, que presuponen que todo el mundo merece oportunidades de llegar tan lejos como sus talentos y su esfuerzo lo pueda llevar. Por tanto, invertir en infancia y en particular en la lucha contra la pobreza infantil es un empeño de las instituciones europeas y de muchos partidos progresistas en Europa. Este Gobierno tiene el propósito de contribuir a construir una sociedad inclusiva donde la prosperidad económica vaya de mano de la justicia social. No dejar a nadie atrás, como antes apuntaba. Es el objetivo multidimensional sobre el que estamos trabajando ya en diversos frentes. En el ámbito sanitario, universalizando el acceso al Sistema Nacional de Salud y combatiendo las desigualdades. En el mercado de trabajo, luchando contra la precariedad y dignificando los salarios mínimos. Invirtiendo en educación, recuperando los niveles de inversión afectados por los recortes. Con especial énfasis a favor de colectivos económicamente vulnerables. Favoreciendo el acceso a la educación obligatoria, tanto en la escuela 03 como en la universidad, a través de becas. Apostando por apoyar la educación continua en el verano para evitar que el llamado olvido veraniego potenciando que desafecte y potenciando las actividades educativas y de ocio educativo, como hemos recogido en el programa Beca. Por todas estas razones, combatir decididamente la pobreza infantil y sus consecuencias es, por tanto, un principio de justicia social que el Gobierno asume como ideológicamente nuclear. La segunda línea argumental que justifica otorgar a la lucha contra la pobreza infantil de un lugar prioritario por su papel en la definición de la cohesión social. Es esencial recordar que la atención a la infancia en situación de pobreza beneficia al conjunto de la sociedad. Sobrepasa este impacto individual que podríamos catalogar en el ámbito de la justicia social para implicar al conjunto de la sociedad. Una sociedad que tolera fenómenos de pobreza y exclusión social en la infancia es una sociedad que edifica su arquitectura social sobre bases problemáticas. Los recursos financieros de las familias son clave en la reproducción de las desventajas y desventajas sociales. Y lo son más cuando más desiguales son las sociedades. Una sociedad desigual es una sociedad donde las oportunidades de movilidad social se reducen y las familias con más recursos aseguran, en todo caso, que sus hijos ocupen posiciones sociales más deseables. En este sentido, dotar a las familias vulnerables con niños y niñas de recursos comprometiendo niveles de desigualdad o de oportunidades compensatorias por medio de servicios públicos no es solo una forma de combatir las experiencias de pobreza y las consecuencias individuales, es también un dispositivo de cohesión que permite reforzar una ética de la oportunidad social, que abre horizontes y perspectivas para un espectro amplio de la sociedad y favorece así el sentido de eficacia personal, desde los niveles más bajos de confianza social y mayor cohesión de política, en política y de participación en la política. Las raíces de buena parte de los problemas descritos en las sociedades desiguales se encuentran en las experiencias su afiliación y su sentido de pertenencia. Reducir desigualdades y fracturas sociales que se manifiestan ya en edades tempranas es, en este sentido, una buena manera de mejorar la calidad de nuestro entorno social y, consecuentemente, la calidad de nuestra experiencia colectiva como miembros de una sociedad. Lo expresaba de manera muy ilustrativa el ministro de Economía y luego primer ministro británico Gordon Brown, cuando se refería a las medidas de la lucha contra la pobreza infantil introducidas por el Gobierno Blair. El abordaje, decía, de la pobreza es la mejor política contra las adicciones, la mejor política para la seguridad ciudadana y la mejor política de lucha contra la privación en nuestro país. Y también en el ámbito colectivo, la erupción
episódica de disturbios urbanos protagonizados por jóvenes en diversos países europeos ha puesto de manifiesto la necesidad de combatir la pobreza infantil y juvenil en entornos desfavorecidos para evitar que la marginación social y las expresiones de antagonismo social y étnico lleven a desembocar en formas descontroladas de violencia en algunos países, como pudimos comprobar en años recientes. El crecimiento de la pobreza ocasiona el crecimiento de bolsas de individuos que viven en pobreza y marginalidad desde la infancia, situaciones que se han relacionado también con el riesgo de calidad y estabilidad de la democracia. Los sistemas democráticos que toleran la reproducción de desigualdades intergeneracionales están creando sociedades fracturadas, donde los privilegiados tienen más oportunidades para hacer prevalecer sus intereses a través de la participación política, mientras su voz y las demandas de colectivos menos favorecidos queda silenciada, o al menos no tiene las mismas ventanas de oportunidad. En este tipo de sociedades, los individuos que han experimentado exclusión a lo largo de toda su vida pueden convertirse en una masa atomizada y acrítica, susceptible de ser fácilmente manipulable por mensajes populistas y presa de campañas de desafecciones mediante las recientemente conocidas como fake news. El Gobierno entiende que la regeneración democrática de nuestra sociedad, que favorezca la complicidad de los ciudadanos con sus instituciones políticas, el compromiso solidario y la participación, pasa necesariamente por frenar y revertir las tendencias al aumento de la desigualdad, atacando las formas más insidiosas como la cronificación de la pobreza y la reproducción intergeneracional de la desigualdad. Razones de eficiencia y competitividad como país. Una tercera línea argumental para justificar la lucha contra la pobreza infantil enfatiza aspectos de eficiencia y competitividad. Aunque suene paradójico, la pobreza infantil tiene muchos costes económicos, tanto para el erario público como para las economías. Se trata normalmente de un coste diferido. Los discursos sobre la eficiencia se apoyan en evidencias que demuestran que los individuos que atraviesan situaciones de pobreza en la infancia tienen un riesgo más alto de abandonar los estudios prematuramente y, por tanto, acumulan menos capital humano, tienden a experimentar más dificultades de desinserción laboral y menor movilidad laboral ascendente, sufren peor salud a lo largo de sus vidas y tienen una probabilidad más alta de verse envueltos en problemas con la policía, con comportamientos en el borde de la legalidad y, por tanto, problemas con el sistema penal. Desde este punto de vista, la agregación de estas experiencias individuales produce efectos indeseables a nivel macroeconómico. Las altas tasas de repetición y abandono escolar prematuro entre niños de entornos desfavorecidos supone una capitalización social subóptima de su talento natural. Las condiciones más propicias en condiciones más propicias, habrían obtenido mejor rendimiento educativo. En el extremo opuesto, los hijos de clases acomodadas, peor dotadas para los estudios, se benefician de inversiones familiares desproporcionadas para su talento y, por tanto, asignadas de forma, diríamos, ineficiente, para asegurar la reproducción social a través del éxito educativo. Una fuerza de trabajo con escasa preparación y aspiraciones educativas limitadas perjudica la productividad de un país y más en el momento actual donde está cambiando de forma tan rápida nuestro sistema productivo. Su capacidad de competir en la economía del conocimiento y, por tanto, compromete los horizontes de crecimiento económico a largo plazo. Además, las dificultades de inserción laboral de los jóvenes con escaso capital humano conlleva costes importantes al erario público que se acumulan a lo largo de la vida debido a los mayores riesgos que tienen de sufrir paro a lo largo de sus carreras laborales, de mayor probabilidad que experimenten problemas sociales ligados a la situación laboral adversa, precariedad residencial, salud mental, adicciones, etcétera, y que tengan que recurrir a servicios y ayudas públicas. A todo esto hay que añadir que los ingresos que dejan de producirse en el erario público como consecuencia del escaso valor de las contribuciones fiscales que realizan personas con trayectorias educativas más cortas.
Una segunda fuente de cargas fiscales derivadas de la pobreza infantil son las sanitarias. El impacto negativo de la pobreza sobre la salud infantil en formas de mayor incidencia de bajo peso al nacer, de mayor frecuencia de afecciones crónicas o tasas de accidentabilidad más altas repercute de manera importante sobre el gasto sanitario, tanto a corto como a largo plazo. Los principales efectos de patologías que se adquieren en la infancia y se arrastran a través del tiempo, como la obesidad, por citar alguna, suelen presentarse en la vida adulta y representan, por tanto, horas perdidas de trabajo y subsidios de enfermedad, asistencia sanitaria, etcétera. Todos estos datos los podemos comprobar en la reciente encuesta del módulo de salud recogida en la encuesta de condiciones de vida. En tercer lugar, se han señalado los costes de pobreza infantil ligadas a las conductas asociales y criminales. Hay abundantes evidencias que asocia experiencias de adversidad económica con la aparición de problemas de comportamiento, de conductas en el borde de la legalidad y, por tanto, delictivas con tendencia a caer en el delito. Los costes financieros asociados a la gestión de estos problemas suelen ser enormes, tanto en cuanto a servicios sociales específicos que intervienen en estos procesos, como los relacionados con el control policial y penal. Se ha estimado que en Estados Unidos, que suelen medir casi todo, la pobreza infantil sobrepasa el 15% del Producto Interior Bruto, con una distribución que va del 1,5% a costes provocados por la disminución de la productividad y del valor añadido, 1,3% se atribuye a los incrementos de la actividad delictiva, el 1% con 2% a costes derivados del aumento del gasto sanitario, etcétera. En cuanto al argumento a favor de la inversión social contra la pobreza infantil, además de estos relatados, tenemos que considerar la solidaridad intergeneracional. Y aquí conviene destacar que España ha sido un ejemplo de solidaridad intergeneracional, especialmente de las generaciones más jóvenes con sus mayores, primero a través del sistema de pensiones y después mediante la articulación de la ley de la dependencia. Sin embargo, hemos sido poco previsores con la infancia y el riesgo de pobreza en los niños es el doble que en mayores de 65 años en nuestro país, y la carencia material severa afecta aún más a los primeros que a los segundos. Comparativamente, hemos prestado poca atención a los niños. Es una tendencia que se observa en buena parte del mundo desarrollado, pero que en España ahora aparece exageradamente alta. Son bastantes los países que están intentando equilibrar la atención que prestan a colectivos situados en diferentes tramos de edad, sin menoscabar derechos adquiridos, por supuesto, por otros tramos de edad. Una prueba de esta preocupación de justicia intergeneracional es el creciente uso de indicadores para medirlo que se incluyen ya de forma sistemática. Uno de los más conocidos es el índice de justicia intergeneracional del Índice de Justicia Social Europeo, de la que lleva a cabo la Fundación Bertelsmann. España queda en el lugar 21 de 28 países, lo que es consecuencia de la escasa inversión en las familias. Según los datos de Eurostat, dedicamos 1,3% del Producto Interior Bruto al gasto público destinado a políticas de familia, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 2,4%. El gasto que dedicamos a transferencias monetarias en el programa, como transferencias por hijo a cargo, es especialmente bajo. Resulta imperativo cerrar esta brecha, por tanto, que es especialmente anómala en los capítulos de gasto presupuestario. España debe de invertir más en programas específicos para las familias y la infancia, especialmente las más vulnerables. Un quinto eje de prioridades que justifican estas decisiones es el impacto redistributivo. Es previsible que las inversiones en infancia tengan un impacto redistributivo. A pesar del notable desarrollo del estado de bienestar en España en las últimas décadas, una gran asignatura pendiente aún es el escaso impacto redistributivo de algunas de sus políticas sociales, singularmente en las que afectan a menores. Como se ha advertido en distintos informes internacionales y trabajos académicos, lo que se refiere a transferencias monetarias, España tiene una escasa capacidad de corregir las desigualdades.
La crisis ha puesto de relieve esta escasa capacidad y también la capacidad para proteger las capas de población más desfavorecidas en estos momentos de estrés social. Como han puesto de manifiesto muchos informes y trabajos académicos, la crisis empobreció fundamentalmente a los más pobres, siendo cada vez más entre menores, donde se agudizó particularmente esta situación. Durante los años de crisis, las familias con menores ingresos y con menores a cargo se vieron a menudo abocadas a una situación de desprotección o de infraprotección. Y, por tanto, se requiere corregir esta situación anómala y es necesario invertir en programas de impacto redistributivo importante. En este caso, la inversión en infancia, especialmente si las iniciativas van encaminadas a corregir esta situación de la infancia vulnerable. España debe de ser, por tanto, debe de salir de esa situación de cola y dejar de ser uno de los países de la Unión Europea, sin más, si medimos los 15, con menor capacidad de reducir la pobreza infantil a través de transferencias monetarias. Además, luchar contra la pobreza, erradicar el hambre y combatir la desigualdad son objetivos del Programa de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Sabrán que la consecución de los 17 objetivos mundiales son retos para este Gobierno, para lo que también ha creado un alto comisionado. En este sentido, el cumplimiento de los objetivos 1, que se refieren a disminución de la pobreza, y 10, que se refiere a combatir la desigualdad, requieren especial atención por parte de España, como se ha puesto de manifiesto recientemente en la Fundación Bertelsmann sobre el cumplimiento de los objetivos de la Agencia 2030 y donde pone de manifiesto la necesidad de hacer énfasis en estos dos objetivos por parte de España. En definitiva, esta situación requiere de actuaciones dirigidas a mejorar el impacto redistributivo y adoptar medidas que eviten impactos negativos en la infancia en momentos críticos de su devenir vital. Nuestro enfoque se estructura, por tanto, en torno a tres grandes ejes estratégicos. Esta situación de la infancia en nuestro país que acabo de describir, su impacto en momentos críticos para los niños y niñas que la sufren, las consecuencias para la sociedad actual y los riesgos para el futuro aconsejan adoptar medidas para combatirla y atajarla y que podemos sintetizar en tres grandes líneas de actuación. Combatir la pobreza infantil, la primera y más importante, derivada de la situación de desigualdad de rentas generadas por el mercado, así como la escasa eficacia redistributiva de las políticas públicas en los hogares con niños. La medida, en este sentido, una medida que consideramos eficaz para lograrlo es la introducción de lo que llamamos una garantía de ingreso mínimo vital que incremente las transferencias por hijo a cargo y asegure una garantía de ingresos a la situación que viven las familias con carencias severas. Con un diseño de estos mecanismos que resulte con la mayor eficiencia para reducir la desigualdad y saque a estas familias y a estos niños de esta situación de precariedad. El segundo eje será el romper medidas dirigidas a romper el ciclo de reproducción de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascenso social. Y el tercero, atender a situaciones concretas y específicas de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales para niños y niñas. Atender todas estas cuestiones es una labor que debe afectar e implicar a todo el conjunto de la sociedad española y por eso consideramos que debe de partirse de una actuación cooperativa con las administraciones sectoriales implicadas, pero también con las comunidades autónomas y en las corporaciones locales, especialmente en las garantías de equidad en los servicios públicos y en medidas específicas para situaciones de necesidad. Y también, por supuesto, aunar los esfuerzos y recursos del conjunto de la sociedad, tanto los provenientes del tercer sector, especialmente las organizaciones dedicadas a la infancia,
como también la responsabilidad social empresarial, alineando todos estos objetivos de recursos, que unos que ya están destinando y otros que habrá que intentar lograr y aportar para estos fines y conseguir llegar a los puntos más estratégicos de necesidad que actualmente sufren niños y niñas de nuestro país. Por tanto, implicando al conjunto de las administraciones públicas, a las empresas, asociaciones, medios de comunicación y a la ciudadanía en una gran alianza contra la pobreza infantil que radica esta lacra de nuestro país. Y ya paso finalmente y brevemente a relatarles la estructura del alto comisionado recientemente creado, como sus señorías conocen. Y decirles que la estructura institucional del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, o la lucha contra la pobreza infantil, es extremadamente ligera. Es intención del Gobierno no generar nuevas estructuras administrativas ni, por supuesto, dotarlo de programas presupuestarios propios. La propia estructura de la Administración, tanto la Administración General del Estado como comunidades autónomas y corporaciones locales, tienen ya sus estructuras administrativas y sus presupuestos disponibles. Por tanto, no ejecuta programas de manera directa. Su papel es esencialmente el de dinamizador de iniciativas que combatan tanto las circunstancias que dan origen a la pobreza infantil como las consecuencias de las mismas cuando ésta ya se ha materializado. A través del análisis de la pobreza, sus orígenes, mecanismos de reproducción, efectos y consecuencias, planteamos iniciativas que sensibilicen al conjunto de la sociedad sobre este grave, grave problema. Además de mí misma, como alta comisionada, la dotación específica del alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil es de 5 personas, procedentes todas ellas del ámbito académico, con un amplio bagaje y experiencia en el análisis de políticas públicas en general y en las políticas sociales y de infancia en particular. Las funciones del alto comisionado quedaron establecidas en torno a 6 ejes principales, que paso brevemente a esbozarles. El primero de estos ejes de actuación plantea la necesidad de establecer instrumentos de planificación y seguimiento de las políticas públicas existentes en nuestro país con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil y sus consecuencias. Como hemos señalado anteriormente, el problema de la pobreza infantil reviste una enorme importancia y hasta la fecha no ha recibido la atención social y política que precisa. Pese a esto, es posible identificar una serie de iniciativas que los distintos niveles de las administraciones públicas, desde la Unión Europea y del propio Gobierno Central, las comunidades autónomas y también los municipios, han puesto en marcha en los últimos años. Nuestro propósito es recopilar evidencia empírica sobre la eficacia y el impacto de estas iniciativas, de modo que en el marco de la distribución competencial que caracteriza nuestro Estado autonómico, facilitemos la puesta en práctica de dinámicas de intercambio de experiencias, aprendizaje mutuo, que redunden en la maximización de los recursos destinados a luchar contra la pobreza entre los menores. Esta tarea se realizará en colaboración con las instituciones autonómicas y locales dedicadas al estudio de la situación de las familias y la infancia. De igual modo, trabajaremos activamente para establecer canales de comunicación y colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan con la infancia para compartir información, experiencias, diagnóstico y elaborar propuestas de intervención conjunta. Con este objetivo, en los próximos meses celebraremos una cumbre con el mundo asociativo que se dedica a aunar esfuerzos para luchar contra la pobreza infantil. Este foro servirá para coordinar y aunar esfuerzos, así como también un espacio de visibilización del importante trabajo realizado por este tipo de organizaciones. Permitirá también intercambiar, como decía, experiencias y conocimientos entre todos los actores implicados en este ámbito, a la vez que sirva de plataforma de concienciación social. Y aquí quiero hacer énfasis porque honestamente se está percibiendo un cierto negacionismo sobre esta realidad en nuestro país, y por eso quise al inicio de la intervención poner encima de la mesa todas las evidencias que miden, que demuestran por mediciones perfectamente contrastadas y acordadas a nivel internacional esta situación.
Con este propósito pretendemos colaborar activamente con las principales instituciones generadoras de datos estadísticos que nos permiten aprender la evolución de fenómenos sociales tan complejos como la desigualdad y la pobreza. En este sentido, hemos establecido y continuaremos estableciendo vínculos con el Centro de Investigaciones Sociológicas, con objeto de mejorar los instrumentos de recogida de información y análisis acerca de la situación socioeconómica de los hogares con niños, así como sobre las actitudes y opiniones del conjunto de la ciudadanía respecto a las políticas dirigidas a estos colectivos. De igual modo, hemos iniciado ya contactos con el Instituto Nacional de Estadística para explorar las posibilidades de diseñar y aplicar módulos específicos sobre la infancia en las distintas encuestas elaboradas por este organismo, principalmente la encuesta de población activa y, por supuesto, la de condiciones de vida y de presupuestos familiares. Pretendemos desarrollar también nuevos instrumentos para recopilar evidencia empírica que nos permitan evaluar las medidas puestas en marcha en distintas fases de su despliegue y su impacto final en forma de indicadores de bienestar de las poblaciones a las que van destinadas dichas iniciativas. Con objeto de ampliar nuestra capacidad de análisis necesariamente limitada, dado nuestro reducido tamaño, planteamos y ya hemos iniciado colaboración con otras instituciones dedicadas a análisis y evaluación de datos y resultados y efectos en las, y sus efectos en las políticas públicas, incluyendo la política fiscal, un elemento muy importante, los programas de protección social del Estado de Bienestar, etcétera, como la IREF o el Instituto de Estudios Fiscales. El tercer eje de actuación establece el objetivo de proponer medidas e iniciativas específicas contra la pobreza infantil en los distintos departamentos ministeriales y en sus respectivos ámbitos de competencias. Así, por citar tan solo algunas iniciativas que ya han sido puestas en marcha, citar, por ejemplo, el programa Beca de Ocio Educativo y Comedores durante las vacaciones escolares, que fue diseñado en el Alto Comisionado e implementado a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y también en colaboración con las comunidades autónomas y la FEM, con la que hemos mantenido importantes contactos para recabar sus experiencias, que muchos ayuntamientos tienen unas interesantísimas experiencias sobre estas actividades de verano. Con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se está colaborando en la respuesta del Estado español al examen periódico universal. Y también con el Ministerio de Hacienda en el cálculo del impacto sobre la infancia de los presupuestos generales del Estado. Con el Ministerio de Educación y Formación Profesional se está trabajando también para poner en marcha medidas que permitan la expansión de la cobertura del ciclo de la escolarización infantil, especialmente en la etapa no obligatoria de 0-3, como manifesté con anterioridad en la exposición. Así como para recuperar programas similares al PROA u otro tipo de prevención del abandono escolar, así como acompañamiento y refuerzo educativo para los estudiantes con problemas de aprendizaje en centros de especial complejidad social. El cuarto eje de actuación se centra en la elaboración de análisis y estudios sobre la desigualdad y la pobreza en España. Con objeto de avanzar en la consecución de este objetivo, hemos puesto en marcha una unidad de monitorización de los datos estadísticos sobre desigualdad y pobreza infantil. Los resultados de estos análisis nos sirven de base para fundamentar los programas de actuación planteados por el Alto Comisionado a las diferentes administraciones públicas con las que interactuamos para avanzar en la lucha contra la pobreza infantil de la forma más eficaz posible. Estos análisis nos servirán también para trasladar a la ciudadanía datos e informes que describan la situación con rigor y transparencia y sumar a los medios de comunicación a los esfuerzos de concienciación de la sociedad en su conjunto acerca de la gravedad de los problemas que pretendemos combatir. La página web en la que estamos trabajando del Alto Comisionado constituirá una herramienta de gran utilidad a la hora de hacer llegar a la ciudadanía información rigurosa y actualizada acerca de las diferentes dimensiones de la pobreza que afectan a la población infantil en nuestro país.
El mandato que guía nuestra actuación, en quinto lugar, establece también la necesidad de impulsar la actuación de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias y de establecer relaciones de colaboración y de cooperación con las administraciones territoriales, en la que hemos iniciado ya alguna experiencia, como relaté anteriormente. En este sentido, nuestro objetivo es proporcionar información desde a los distintos ministerios competentes para que, a través de su participación en las diferentes conferencias sectoriales en las que se abordan situaciones que incumben a la infancia, puedan incluir en la agenda política la necesidad de luchar tanto contra la pobreza como sus efectos. De igual modo, pretendemos establecer interlocución con las consejerías autonómicas de forma más directa para asuntos puntuales, como lo hemos hecho en el caso del programa Beca. En este momento estamos trabajando también con la Federación Española de Municipios y Provincias para potenciar la actuación de las administraciones locales en el ámbito del bienestar a la infancia y, en particular, en las iniciativas que pretenden facilitar, por ejemplo, la vuelta al cole, ahora que estamos en estas fechas, para las familias trabajadoras que tienen especiales dificultades y que se encuentran en una situación de mayor desfavorecimiento. Sexto y último objetivo establecido para el funcionamiento del alto comisionado plantea nuestra responsabilidad en el estudio del estado de protección de la infancia en consonancia con la Convención sobre los Derechos de del Niño, perdón, y el resto de acuerdos internacionales suscritos por nuestro país sobre la infancia y que la propia Constitución española en su artículo 39.4 nos obliga. En este sentido, nuestro empeño es se centra en visibilizar las obligaciones contraídas por nuestro país, tanto en los acuerdos internacionales suscritos como en la propia Constitución española como avanzada. En la esfera internacional aspiramos también a encontrar inspiración para el desarrollo de nuestras propuestas de actuación contra la pobreza infantil, para lo que pretendemos establecer contactos con algunos, ya lo hemos hecho, con otros organismos equivalentes, similares a este alto comisionado existentes en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia. Aspiramos también, por último, a influir en los debates desarrollados en el seno de las instituciones europeas para lograr una mayor implicación de las mismas en la lucha contra la pobreza infantil, ya sea a través del establecimiento de una especie de garantía infantil similar a la juvenil ya existente, tal y como ha propuesto el Grupo de Alianza de Progresistas y Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, o bien a través de la reserva de un porcentaje de los recursos financieros del Fondo Social Europeo Plus, que se está negociando en estos momentos y debería entrar en vigor a partir del 2021 para luchar contra la pobreza infantil. Por tanto, ya termino y disculpas por la extensión. Tenemos un enorme reto por delante. El reto de movilizar recursos colectivos y comprometer a toda la sociedad para abordar un problema de primera índole que afecta a dimensiones estructurales de la organización económica de nuestro país y de su sistema de protección social. Para ello, será esencial poner el foco en los perfiles del problema, concienciar a la sociedad sobre lo que nos jugamos y tejer complicidades con la sociedad civil y en el ámbito político. Para luchar contra la pobreza infantil no sobra nadie. Este alto comisionado quiere trabajar con las entidades sociales que siempre han estado a pie de trinchera en la lucha contra la pobreza infantil, con las organizaciones de la sociedad civil que han descubierto recientemente la magnitud del problema y con las organizaciones que puedan descubrirla gracias a la labor de sensibilización y de visibilización de esta situación, con los medios de comunicación, con las pequeñas, medianas y grandes empresas comprometidas con el bienestar de la sociedad, con los distintos niveles de la administración pública, con los grupos parlamentarios y especialmente con esta comisión, representados en las Cortes Generales. Este comisionado es plenamente consciente de la necesidad de que este sea concebido como un reto de país y que exige compromiso, ambición y altura de miras de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alta comisionada en pobreza infantil. Gracias por su intervención. En primer lugar, y acto seguido, intervienen por un tiempo de 7 minutos
el Grupo Unido Podemos, En Común Podem Marea. Tiene la palabra la señora García Puig, que va a... que lo va a compartir con la señora Concha García. Gracias. Tienen 7 minutos cada una. 7 minutos entre las dos. 7 minutos entre las dos. Vale. Muchísimas gracias. Primero de todo, quiero agradecer la presencia aquí hoy de la señora doña Luisa Carcedo. La pobreza infantil, estamos de acuerdo en que es un tema urgente, es un tema fundamental y el Gobierno no puede perder ni un segundo. Así que esperamos que esta comparecencia sea un buen presagio de lo que está por venir. Ya ha hecho usted una relación de los datos sobre pobreza infantil en nuestro país, que son realmente espeluznantes. Y que, en resumen, lo que nos dicen es que no solo hay niños y niñas pobres, sino que cada vez son más pobres. Quienes viven en situación de pobreza severa han pasado de ser el 12% en 2008 al 16,7% según los últimos datos de los que disponemos. Y pese a estos datos, la inversión en infancia no ha estado en absoluto a la altura de la situación por parte del Gobierno del Grupo Popular. Según los datos de gasto en protección social ofrecidos por Eurostat, el gasto en función de la familia e infancia suponía en 2014 un 2,3% del PIB de la eurozona. En nuestro caso, ese porcentaje solo llegaba al 1,3% ese mismo año. Si queremos cumplir con la Estrategia Europa 2020 respecto a educación o reducción de la pobreza o al conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, es imprescindible esta inversión en infancia, que se aumente. Usted ha hablado de que esta va a ser la legislatura de la infancia, lo que queda de legislatura, y sin embargo... En su comparecencia, en sus palabras, hemos echado de menos un plan de acción concreto, medidas concretas, calendario, y que nos hable claramente de qué presupuestos están previstos para la ejecución de estas acciones concretas respecto a la infancia. Después de la inoperancia y la dejadez del anterior Gobierno, esperamos un compromiso claro, un compromiso firme que tiene que manifestarse en datos, en cifras, en fechas, en calendario. ¿Hay previsiones concretas para acercarnos a la inversión de los países de la eurozona? Si es así, ¿cuáles son estas previsiones? ¿Cuáles son estas acciones? ¿Cuáles son estas propuestas? Es fundamental y esperamos ahí que desde esta comisión, de hecho, y ya diversas comparecencias de la sociedad civil ya han manifestado la necesidad, es fundamental, decía, que los presupuestos generales del Estado incluyan un informe detallado sobre el impacto sobre la infancia de los presupuestos. Esperamos que en esto la alta comisionada mantenga una posición firme y exija este informe sobre el impacto en infancia. Como decía, la sociedad civil que trabaja en infancia, asociaciones como la Plataforma por la Infancia, UNICEF, han reclamado la necesidad de este estudio de impacto y además han puesto al servicio de esta Cámara y al servicio del Gobierno también herramientas para realizar dicho estudio y dicha... Y dicho informe sobre el impacto en la infancia de los presupuestos, como decía. Como decía, su comparecencia, pensamos que no ha propuesto por el momento propuestas concretas, acciones concretas. Y sin embargo, sí que ha realizado algunas valoraciones que nos preocupan. Por ejemplo, nos preocupa el énfasis que ha puesto en distinguir a los niños y las niñas con talento de los niños y las niñas sin talento. Por ejemplo, ha hablado incluso de meritocracia en la infancia. Y tengo que reconocer que personalmente me produce cierto miedo esta aplicación de un lenguaje, incluso de una ética de la competitividad, que tiene ciertas reminiscencias neoliberales, aplicar, como decía, este lenguaje, esta ética
a la infancia. Esperamos otro enfoque de un gobierno del Partido Socialista. Y también hemos visto en las generalidades en las que ha consistido su intervención un enfoque totalmente adultocéntrico, ¿no? Tenemos en cuenta a los niños y las niñas solo por la persona adulta en que se va a convertir o, por ejemplo, por los costes que puede tener la pobreza infantil de cara a cuando estas personas sean adultas y no por lo que son ya en su infancia, por lo que son ya los niños y las niñas. Esperamos una visión de la infancia por parte de la Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil más innovadora, más ambiciosa y más valiente. Gracias. Muchas gracias, señora García Puig. Tiene la palabra señora de la Concha García. Buenos días, bienvenida a esta comparecencia que habíamos solicitado y que luego posteriormente usted misma solicitó. Para nuestro grupo confederal el tema de la infancia es troncal, es quizá el tema más importante de todos, con lo que esperamos poder tener una colaboración intensa y productiva con este comisionado. Como decía mi compañera, que ha vuelto a repetir los datos que ya todos conocemos, por desgracia, los hemos oído aquí muy repetidamente todos estos datos, de lo que se trataría es de garantizar que todos nuestros niños y todas nuestras niñas tengan una infancia que merezca la pena ser vivida. La infancia que desearíamos para cualquiera de nuestros hijos, de nuestros bebés, de nuestras adolescentes. Yo creo que ese es el marco, una infancia que merezca la pena ser vivida. No importa lo que pase luego, no importa el talento que tenga, la identidad sexual que yo tenga, a qué etnia pertenezca, si he llegado en una patera, si he nacido en un pueblo rural, si tengo solo madre, si me crió mi abuela, una infancia que merezca la pena ser vivida. En este país llevamos 40 años de democracia. Los niños, las niñas, si tuvieran voz, que no tienen, dirían, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis conseguido que el 30% de nosotros estemos fuera de esta infancia que todo el mundo quisiera tener para sus propios hijos? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que no se ha invertido? ¿Cómo es que no se ha priorizado? ¿Cómo es que tenemos estos índices ridículos de inversión? ¿Cómo es que solo países como Rumanía y Bulgaria están por encima de nosotros? Que además en esos países habría que ver si tiene que ver también con el mundo rural, que ahí todavía es muy presente. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? En estas comparecencias que tenemos en la Comisión de Infancia constantemente, todos conocemos las cifras, vienen cantidad de organizaciones, hablamos del tema una y otra vez, pero la pobreza infantil sigue creciendo. Sigue creciendo, es cada vez más acusada, cada vez hay más diferencias. Cada vez hay más niños que están en un corralito con un pañal sucio viendo la televisión. A lo mejor tiene un año esta persona y su madre cruza una ciudad para ir a cuidar otros niños que eso sí tienen jardín, eso sí tienen música, tienen acceso a la belleza, tienen acceso a esa vida que todos querríamos. No se trata de más palabras, en las palabras podemos coincidir, no en todas, en muchas sí, no se trata, se trata de hechos. Ahora tenemos unos presupuestos, tenemos unas comunidades autónomas asfixiadas, tenemos unos ayuntamientos sin recursos, algunos haciendo unos esfuerzos tremendos, algunos han tenido ciertos éxitos. ¿Qué va a pasar con los niños de 0 a 3? Llevamos insistiendo con este tema un montón. Todos sabemos que ahí empieza la desigualdad, que ahí se acaba la equidad, que esos niños muchos ya están condenados. Sabemos que de cada 10 niños pobres, 8 serán adultos pobres, con lo que todo eso conlleva. ¿Vamos a hacer algo esta vez? ¿Cuáles son las cifras? Esa es la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, señora de la Concha, por su intervención. Tiene la palabra la señora Solir Fresquer, del Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta, y gracias por su exposición, gracias por habernos expuesto también, como ya han dicho las compañeras, los datos, que la verdad es que los conocemos, pero siempre está bien recordar cuál es la situación tan precaria que tenemos en tema de pobreza infantil.
y que somos, al final, un Estado, uno de los Estados con un riesgo de pobreza infantil más elevado y que, además, los últimos años de recortes no han ayudado a eliminar esta desigualdad, sino que la han agravado aún más. La verdad es que necesitamos empezar a hacer políticas valientes y políticas que realmente empiecen a atajar este problema, porque es realmente injusto que condenemos a niños y niñas a la pobreza y a la falta de recursos por el simple hecho de nacer en una familia pobre. Y usted ha hablado mucho de educación, que está bien, de algunas campañas centradas en educación para la prevención de la pobreza infantil. Nos parecen acertadas, evidentemente. Pero, por ejemplo, se ha dejado nombrar, bajo nuestro punto de vista, una ley educativa en la cual aparece primero la palabra competitividad que la palabra derecho. Por ejemplo, una ley educativa que al final lo que pretende es seguir, mantener las desigualdades y suplir las necesidades del mercado en lugar de convertir la educación en un derecho universal que realmente pueda ayudar a mejorar la situación de algunas personas. Pero también hemos encontrado en su exposición en falta la necesidad de invertir en rentas de inserción, de invertir al final en poder paliar las situaciones que tenemos en este momento. Está bien prevenir, evidentemente, es la primera línea de actuación fundamental para que a largo plazo estemos hablando de otras cifras totalmente diferentes cuando hablamos de pobreza infantil, pero también hay que invertir en paliar las situaciones actuales, porque los niños y las niñas que actualmente son pobres y que han nacido en una familia pobre necesitan de actuaciones concretas y que les ayuden a vivir el día a día con dignidad. Porque también han dicho mis compañeras ya que seguramente el 8 de cada 10 personas que nacen pobres viven siendo pobres y con mucha probabilidad morirán siendo pobres. Por tanto, necesitamos, porque el Estado está fallando, hacer políticas que acaben con esta situación y que reduzcan las desigualdades. Es injusto que, como ya he dicho, por nacer en una familia estés condenado o condenada a la pobreza y a la falta de recursos. Y en eso las comunidades autónomas es cierto que tenemos mucho que decir. En el País Valenciano estamos haciendo ya políticas. La renta valenciana de inclusión es una de ellas, es una de las más avanzadas, supongo que la conoce del Estado, y que precisamente lo que quiere es trabajar en la línea de reducir estas desigualdades. Lo que sí que nos gustaría es un compromiso, por su parte, de contribuir económicamente a este tipo de rentas, a este tipo de ayudas, que lo que hacen es igualar, de mantener unos mínimos, muy mínimos, pero al final mínimos de supervivencia económica para aquellas familias y sobre todo para aquellos niños y niñas que no tienen otra fuente de ingresos. Nos gustaría, como le digo, tener ese compromiso de apoyar a quien ya estamos impulsando este tipo de políticas, pero también de impulsarlas en otras comunidades autónomas que nos están llevando a cabo en este momento. Y por último, me gustaría también recordarle que existe la prestación por hijo o hija a cargo, que la conoce de sobras y que es importantísimo que se invierta y que se aumente esta prestación para poder trabajar, para poder reducir, como decía también, la pobreza infantil. Las cifras son muy sufrididas, sabemos que no se ha estado haciendo el trabajo hasta el día de hoy, sabemos que los recortes y la crisis lo que han hecho es ahondar aún más en estas desigualdades, pero ahora sí, a final de año y a puertas de unos nuevos presupuestos generales del Estado, podemos dotar presupuestariamente todas estas políticas que ya existen y hacer políticas todavía más valientes y de más envergadura para poder reducir de manera drástica a todas estas cifras tan dolorosas y tan infames que tenemos cuando hablamos de pobreza infantil. Gracias. Muchas gracias, señora Fesquer. Por el Grupo Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Terechea. Gracias, señora presidenta. Gracias por su comparecencia e intervención. En primer lugar, celebramos que se ponga en la agenda estatal la pobreza infantil y las medidas que se pretendan luchar contra ella, porque hay muchas proposiciones no de ley aprobadas. Sabemos que no todas se pueden implementar a la vez.
pero estaría bien que el Gobierno y la Comisión las revisara, las priorizara y las calendarizara para hacerlas efectivas. Eso es una primera propuesta, ¿no?, que emplazo a esta Comisión y también al Gobierno para que empecemos a trabajar en ello. A este grupo parlamentario no le ha quedado muy clara las competencias que usted tiene a desarrollar en su cargo. Tenemos la sensación de que su figura es más un poco más de imagen y poco resolutiva, con todo el respeto. Hemos constatado de su intervención que no va a llevar a cabo funciones realmente ejecutivas. Es más, en una entrevista que usted concedió a medio de comunicación El País el pasado 24 de julio de 2018, en respuesta a una periodista, respondió literalmente que el enfoque de la lucha contra la pobreza infantil tiene que ser muy amplio. Es por esta razón que el comisionado no tiene competencias concretas en algo, sino que actúa como una especie de vigilante. Realmente, bueno, nos entristece un poco porque nos gustaría que realmente su figura fuera realmente vinculante, fuera realmente ejecutiva y pudiera proponer acciones que realmente fueran obligatorias y de obligado cumplimiento para el resto de administraciones públicas. Dicho esto, no hace falta que recuerde que con la crisis la situación de las familias, como han comentado también mis compañeras que me han precedido en la intervención, ha empeorado. Pero mientras en Alemania se aumentaban las ayudas, en España se disminuyeron. Ustedes saben que en esta vida todo es mejorable, pero hay un tema muy importante y fundamental que las organizaciones infantiles están reclamando, que son las ayudas a las familias. La desigualdad infantil en España viene en la mayoría de casos derivada de los ingresos de las familias. España es el sexto país con más desigualdad infantil en materia económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el cuarto de la Unión Europea, tan solo por delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Y España es de los países de la Unión Europea que menos porcentaje del PIB dedica a las prestaciones económicas para familias e infancia. Y también es uno de los países con menos gasto en protección social a los niños y a las familias, donde en Dinamarca es del 3,7%, en Irlanda del 3% y en España es del 1,4%. La pobreza afecta al desarrollo, a la salud y al aprendizaje de las niñas y niños y adolescentes y les recorta en oportunidades. Debemos tratar de hacer políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes y que dichas políticas alcancen los niveles europeos, con medidas efectivas que garanticen los derechos de todos ellos. Según diversos estudios, las tasas de riesgo de pobreza están vinculadas a la caída del mercado laboral. Los sueldos son más bajos. El paro es de larga duración, parcialidad involuntaria, son lastres que ahogan a muchas familias y, por lo tanto, también a sus hijos e hijas. Por todo ello, es clave mejorar el acceso al trabajo de calidad y, en especial, las familias con niños y adolescentes a su cargo. El señor Andrés Conde, director general de Save the Children, ya manifestó que la pobreza infantil solo puede combatirse con inversión y los niños han sido los más olvidados en los presupuestos generales del Estado en los últimos años. Es urgente dotar de planes de lucha contra la pobreza infantil del presupuesto necesario si no queremos ver cómo las niñas y los niños más vulnerables siguen heredando la pobreza de sus hogares. En Cataluña, cuyas competencias en infancia y adolescencia están transferidas, por ejemplo, se están llevando a cabo diferentes programas del Servicio de Ocupación de Cataluña, en los cuales las y los profesionales recibirán formación específica para ofrecer una orientación y apoyo en materia de ocupación de forma personalizada a las mujeres víctimas de violencia machista, una orientación especializada y adaptada a las necesidades y situaciones personales de estas mujeres que conforman un modelo de familia muy vulnerable. O, por ejemplo, desde hace meses, como usted tal vez sabrá ya, en Cataluña disponemos de un nuevo instrumento para empoderar a las familias, que es la Renda Garantida de Ciudadanía, que a día de hoy beneficia a más de 26.000 niños y niñas y adolescentes. Es un instrumento clave de apoyo a las familias en tanto que vela por insertar laboralmente a sus miembros adultos. Pero hay otras medidas urgentes que se podrían empezar a implementar, como por ejemplo, ya han comentado también mis compañeras, mejorar la prestación por hijo a cargo, aumentar el gasto público en educación, sobre todo de 0 a 3, garantizar el acceso universal a la salud, garantizar legalmente la protección de las familias con hijos frente a los desahucios o luchar contra la situación que padecen muchos niños y niñas en verano, que se quedan muchas horas solos al día en casa, donde sus padres no pueden cuidarlos,
porque trabajan, no tienen recursos para que les cuiden o no tienen tampoco recursos para que puedan asistir a un campamento de verano. La organización EDUCO ha calculado que en España hay 580.000 niños que están solos en casa y que viven en familias en una habitación. Ha constatado que el alto nivel del coste del alquiler, la precariedad laboral y los bajos salarios hacen que muchas familias se vean abocadas a vivir en habitaciones alquiladas. Y esta situación se agrava más aún en el caso de familias monomarentales. Y como estas, muchísimas más. Creo que todos los presentes podemos coincidir en que la pobreza infantil debe tratarse de manera transversal desde todos los ministerios. Con las comunidades autónomas que tiene transferidas esta competencia, va usted a reunirse con todas ellas para coordinar y colaborar en materia de infancia y adolescencia, como por ejemplo entre las consellerías y los ministerios. Debemos hacer frente de manera urgente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia. Se deben poner en el centro de todas las políticas relacionadas con los niños, niñas y adolescentes y asegurar su bienestar económico, social y emocional. Esto es una obligación que nos implica a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tilechea. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a la alta comisionada su comparecencia hoy aquí para abordar un tema que nos preocupa a todos, que es de suma importancia y urgencia para nuestro país. España posee una pobreza infantil estructural, y digo estructural porque si observamos años previos a la crisis económica, hace ya casi una década, ya existía una importante bolsa de pobreza en este colectivo. Y desde entonces este problema no solo no ha mejorado, sino que ha ido aumentando, debido, entre otras cosas, a la crisis económica. Tanto desde las instituciones europeas como desde las principales organizaciones que trabajan en la infancia, se lleva poniendo la atención desde hace muchos años las altas tasas que tiene nuestro país en pobreza, en materia de pobreza infantil. En función del estudio pueden variar las cifras, pero realmente todas oscilan entre el 20 o el 30% de los menores en nuestro país que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto se traduce en 2,1 millones de niños que viven en riesgo de pobreza y 375.000 de estos en situación de carencia severa. Solo, como bien ha dicho usted, dos países de la Unión Europea tienen cifras peores a las nuestras, Letonia y Rumanía. Por lo que no solo se debe abarcar este grave problema con un enfoque educativo, económico y social, sino que también es importante que sean tratados de manera simultánea. También somos conscientes del gran esfuerzo económico que estas políticas precisan y, de hecho, algunas organizaciones especializadas en esta materia han calculado que para mejorar las cifras existentes estamos hablando de que se tienen que precisar cerca de 4 millones de euros para mejorar estas cifras. Los gobiernos previos no han hecho lo suficiente, y eso creo que ha quedado claro, para combatir la pobreza infantil, somos conscientes, y de ahí que en Ciudadanos apostemos por medidas para mejorar las condiciones de estos menores y que además son ejes de nuestras políticas, como por ejemplo la rebaja del IRPF en las rentas inferiores a 18.000 euros que proponemos, la desgravación de 1.000 euros en las familias que lleven a sus hijos a las escuelas infantiles y el complemento salarial para los jóvenes que se encuentran en empleos. Y queda también, por supuesto, mucho por hacer. Durante los primeros dos años de esta legislatura, el Partido Socialista ha sido altamente beligerante contra las medidas que se han llevado a cabo desde el Gobierno para afrontar este problema. Por eso estamos a la espera de comprobar si sus propuestas y exigencias en esta materia se van a traducir en verdaderas políticas concretas o se van a quedar en meros anuncios. Por ejemplo, tenemos curiosidad sobre el programa para la garantía de los derechos a la alimentación, el ocio y la cultura de los menores en las vacaciones en el periodo escolar, en las vacaciones estivales, que el Gobierno aprobó a finales del mes de junio y que anunció a bombo y platillo. Pues de este queríamos conocer en qué se ha traducido este programa, a cuántos niños se ha atendido, cuántos niños han accedido a la beca comedor, cuántos han accedido a actividades de ocio, cultural o de formación en este periodo estival y si tiene preparado un informe de evaluación de este programa. Por otro lado, en algunas entrevistas que ha concedido, ha señalado que la mejora de la prestación por hijo a cargo, que la certificación de las familias monoparentales, que el aumento del gasto público en la infancia y en las familias, y así como el aumento del presupuesto en educación, van a ser unos de los ejes prioritarios en sus políticas, en las políticas de este Gobierno. Pues bien, sobre estos elementos queríamos saber, de manera concreta, algún dato, como por ejemplo,
¿Qué cuantía presupuestaria piensa destinar el Gobierno a aumentar la prestación por hijo a cargo en los próximos presupuestos generales del Estado? ¿Qué cuantías anuales piensa alcanzar el Gobierno por menor a cargo? ¿Será aplicable a todas las familias desde un principio o va a haber letra pequeña? En caso de que haya letra pequeña, ¿cuál es la letra pequeña? Y sobre las familias monoparentales que ha mencionado, no sé si conoce que Ciudadanos propone incluir a estas familias como familias numerosas cuando tengan dos o más hijos. Me gustaría saber qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para facilitar que estas medidas puedan llegar a final de mes. También ha señalado que la existencia de un empleo de calidad y una remuneración adecuada es esencial para erradicar la pobreza infantil. Por ello, quisiéramos conocer qué medidas concretas tiene el alto comisionado y, por ende, el Gobierno para mejorar la calidad de estos empleos y la retribución de estos, porque las últimas cifras sobre el mercado de trabajo siguen apuntando a una dualidad marcada entre contratos temporales y contratos fijos, así como una alta actividad en el sector de servicios asociado al turismo frente a otros sectores productivos más estables. Por eso, ya sin extenderme más, solo decirle que nos encantaría que se tradujeran sus palabras en medidas concretas, que no quedaran en meros eslogan y que pusieran el mismo empeño en trabajar contra la pobreza infantil como se ha puesto para reabrir otros debates que no le interesan a la sociedad, que tan solo traen confrontación y que no son urgentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Millán. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Ferrer. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Socialista queremos dar las gracias a doña Luisa Garcedo, la máxima responsable del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, por venir hoy aquí a esta comisión, a petición propia, para informar de las líneas generales de la política de actuación de su comisionado. Este organismo ha sido una de las primeras decisiones de este Gobierno, con su presidente Pedro Sánchez a la cabeza, y que va a repercutir de una manera trascendental en la situación de los niños en situación de pobreza en nuestro país. Por tanto, es una decisión estratégica de este Gobierno que ha puesto el foco en los menores que viven en riesgo de pobreza. Así lo hemos podido comprobar en el análisis pormenorizado que nos acaba de relatar la alta comisionada, que ha hablado, entre otras cosas, de salud, de retribución de renta, del ingreso mínimo vital, de aumentar la prestación por hijo a cargo, de educación, de becas, de luchar contra la precariedad laboral. En definitiva, yo lo resumiría en lo que ha dicho ella, la legislatura de la infancia. ¿Y por qué se considera la pobreza infantil como una prioridad inexcusable? Bueno, todos ustedes lo saben y aquí se ha dicho también esta mañana. Los datos hablan por sí solos. Estamos en unos ranking a nivel europeo, por ejemplo, en justicia intergeneracional, ocupamos el puesto número 21 de 28, según los datos de la Fundación Bertelsmann, con datos de Eurostat. En equidad en educación o abandono escolar, estamos en los lugares 23 y 26 de 28, porque, además, supone un auténtico riesgo del país por la pérdida de una parte de sus potencialidades, de su talento, de sus aportaciones. Y esta pérdida de estas capacidades debilita las oportunidades económicas y competitivas del país. Y además porque la justicia intergeneracional debe suponer un elemento irrenunciable de los poderes públicos. Así lo dice nuestra Constitución, así lo dice la Convención de Derechos del Niño y así lo dicen los demás convenios internacionales que tiene ratificada España. Lo que no se entiende es que antes esto no hubiese sido una prioridad. No tiene sentido que esta emergencia social no se hubiera convertido en un asunto de Estado. Desde el Partido Socialista hemos denunciado insistentemente que en los últimos años la medida económica de mercado laboral, de desprotección en las prestaciones sociales, de recorte en el Gobierno del Partido Popular, en definitiva, han incrementado la desigualdad hasta calzar datos insoportables. Es, por tanto, un problema que se ha hecho más agudo durante la crisis, que ha aumentado mucho la desigualdad, la precariedad laboral, porque hay más desprotección en el desempleo, el recorte en la protección social y que afecta a esta población. La gestión del Gobierno del Partido Popular nos ha dejado como el tercer país de la OCDE que menos recursos destina a renta baja. Y así podríamos seguir hablando de herencia recibida. Durante la crisis económica, el riesgo de pobreza moderada, aquí también se ha dicho, lo voy a pasar un poco por encima, ha sido especialmente elevado entre la población infantil. Estamos hablando que en 2014 era de un 30%. Con datos ya de 2016, 2,1 millones de niños y niñas españoles menores de 16 años
vivían en hogares con rentas situadas bajo el umbral de la pobreza moderada. Y lo que es más grave, 1,2 millones vivían en hogares con ingresos que los sitúan por debajo del umbral de la pobreza alta. Y un dato especialmente preocupante que también se ha dicho aquí es que 1 de cada 5 niños no solo se encuentra en un hogar en situación de vulnerabilidad económica, sino que esa vulnerabilidad tiene un carácter duradero. Por tanto, urge actuar. Es, por tanto, esta una oportunidad para colocar a la infancia y a los riesgos de pobreza en la agenda política. Prueba de ello es que estamos hoy aquí, 31 de agosto, en esta Comisión de Infancia, escuchando a la alta comisionada. Y un ejemplo lo hemos visto en el programa Beca de Campamentos de Verano, con el objetivo de contribuir a hacer efectivo el derecho a la alimentación y a garantizar actividades de esparcimiento, ocio y vida cultural, como así lo dice la Convención de Derechos del Niño, donde se ha conseguido que miles de familias en situación de carencia material severa dispongan de recursos para garantizar una alimentación sana y equilibrada y llevar a sus niños y a sus niñas por lo menos una semana de vacaciones, así como costear actividades de ocio o culturales en los meses de verano. Cabe destacar la cooperación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, que han hecho una importantísima labor para que esto pueda llevarse a cabo. Y, por otra parte, algo que se ha obviado también en los últimos años y que debería haber sido de obligado cumplimiento, de obligado acatamiento, perdón, es necesario dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España cuando ratifica convenios internacionales. Hemos recibido muchas críticas, muchas advertencias, demasiadas, como consecuencia de la situación de pobreza infantil y de los recortes en los servicios públicos, desde el Consejo de Europa, desde la Comisión Europea, desde Naciones Unidas, por incumplimiento de la Convención sobre Derechos de la Infancia. Es necesario actuar a tal efecto. Por tanto, y terminando, enhorabuena por hacer frente desde el minuto uno a este tema de Estado, en el que esperemos que se sumen las demás fuerzas políticas y el resto de la sociedad, que esto no ha hecho nada más que empezar y que la meta, desde luego, merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferrer. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Heredia. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Bienvenida, señora Carcedo. Por el Grupo Popular queremos darle esta bienvenida. También decirle, sí, decirle que, bueno, que ha costado un poquito localizarla. Espero que no le hayamos partido las vacaciones, pero que nos alegramos, en definitiva, poder contar con su presencia para que nos explique cuáles son los objetivos fundamentales de su comisionado. Tengo que decirle que, bueno, tras escucharla, hemos tomado nota de cuáles son sus funciones claramente, pero realmente no hemos escuchado todavía ninguna de las propuestas que usted desea plantearse. Por lo tanto, espero que en su segunda intervención encare cuáles son sus nuevas responsabilidades y nos explique cuáles son las propuestas que plantea como la alta comisionada para luchar contra la pobreza infantil en nuestro país. ¿Cuáles son las cuestiones que les va a hacer el Partido Popular? Pues, en primer lugar, nos gustaría tomar nota de esas medidas, para las primeras medidas que usted piensa plantearse antes de final de este año. También nos gustaría saber si va a aplicar inmediatamente las propuestas que ha estudiado, ha planteado y ha aprobado su grupo parlamentario en esta Cámara. Y, cómo no, pues saber también con qué presupuesto, con qué calendario va a contar usted a lo largo de estos meses. Le digo todo esto porque está claro que la lucha contra la pobreza infantil es una lucha que a todos nos preocupa y deseamos que se alcance el objetivo. No esperamos que se quede usted en simples políticos o en demostrarnos, pues, un puro marketing electoral, que de eso, pues, nos tienen ustedes bastante bien acostumbrados desde el Partido Socialista. Ya le digo que les reconozco que hay mucho trabajo por delante, pero usted me tiene que reconocer que se ha trabajado mucho a lo largo de estos últimos 6 años desde el Gobierno del Partido Popular. Yo sé que a ustedes les cuesta, sobre todo al Partido Socialista y también a algunos partidos que he escuchado aquí desde la izquierda, les cuesta reconocer que el problema de la pobreza infantil no se ha descubierto con el Gobierno del Partido Popular, sino que ya viene de gobiernos anteriores como es el suyo, desde el 2004 al 2011, cuando en España realmente se alcanzaron preocupantes cifras de pobreza infantil y no se hizo nada por parte del Gobierno Socialista. Y se lo digo así porque, según la OCDE, en el año 2007 al 2011 es cuando más creció en España la desigualdad en nuestro país, cuando nuestro país también alcanzó cifras récord en desigualdad, en pobreza, en exclusión social, y también, como usted bien sabe, se sufrió que más de 3,5 millones de españoles se fueran
al paro. Y usted lo sabe porque ha sido diputada durante muchos años en esta Cámara y vio y fue testigo presencial de cuáles fueron las situaciones de los españoles y qué hizo su gobierno para atajarlas, ¿no? Y se lo digo así de claro, el gobierno socialista no desarrolló ninguna política específica de apoyo a las familias ni para luchar contra la pobreza infantil ni para luchar por la pobreza de muchos españoles y españolas que la sufrieron durante esos años, como usted sabe, críticos para España, 2007 y 2011, no se equivoque, no hable usted aquí de 2012 y 2015, que cuando realmente se vieron las cosas muy duras fueron sobre cuando la crisis agudizó más en 2007. También tengo que decirle que ustedes no firmaron ningún tipo de documento, no hicieron ningún tipo de mención especial a la pobreza infantil en programas como, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. Ni una sola mención a la pobreza infantil. Se lo digo porque usted tiene un gran reto por delante. Tiene un importante papel ahora, hoy, aquí. No solamente importante, sino también le puedo decir histórico, porque va a ser la primera socialista que ponga medidas en marcha para acabar con la pobreza infantil en nuestro país. Fíjese usted la importancia de las responsabilidades que tiene usted por delante y que después de 45 minutos hablando pues no haya planteado ninguna propuesta en firme y concreta para atajar este grave problema de nuestra sociedad, tanto que nos preocupa a todos los que estamos aquí, se lo puedo asegurar, porque para eso hemos constituido esta comisión en estas últimas legislaturas. Por lo tanto, quiero que se centre usted en hablarnos del problema, de qué va a implementar usted desde su departamento para atajar esta grave situación que viven nuestros niños y niñas. Y le voy a decir cosas que parece que usted a lo mejor pues intenta ignorar, o otros partidos intentan ignorar, solamente se centran en hablar de recortes, pero no hablan de las muchas medidas que puso el Gobierno del Partido Popular. Y yo le voy a hacer mención solamente a dos. Una, que no es la primera vez que se trata la pobreza infantil de manera transversal, sino que ya se hacía con el Partido Popular. Y dos, que se destinó un importante dinero a través de ayudas a las familias que llegaron a los ayuntamientos en situación de especial vulnerabilidad, como son el Plan de Inclusión Social. Más de 218 millones de euros para los ayuntamientos, que, como usted bien sabe, desde el 2004 se vienen ofreciendo a las comunidades autónomas. Y que también se puso en marcha el Plan Específico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Más de 5.129 millones de euros que se destinaron a través de 125 medidas. Queda mucho por hacer, por supuesto. Los balances siempre tienen que ser en positivo. Pero usted tiene que reconocerme que aquí se han hablado de muchos datos, pero no se hablan de los datos positivos, que también es bueno escucharlo en nuestro país para que la gente que está trabajando todos los días desde las entidades sociales se sientan reconocidas. Y aquí tenemos un dato de 2018, de la encuesta de condiciones de vida del INEF. Dice que la tasa de pobreza infantil en España ha bajado al 31,3%. Son 1,6 puntos menos que en 2017. Yo creo que es un aliento que se le da a las políticas del Partido Popular y no para que ustedes las estén tirando continuamente por tierra, sino que lo que tienen ustedes que hacer es ayudarse e impulsarla y seguir, desde luego, mejorándola para, como ya digo, atajar algo que nos preocupa a todos, la pobreza infantil. También me gustaría, pues ya que usted no ha hecho propuestas en firme, me gustaría saber cuál es su opinión. Ya creo que también se lo han dicho otras portavoces, ¿cuál es su opinión sobre la prestación por hijo a cargo? Su partido aquí lo ha repetido como un mantra durante estos meses en la comisión, que querían que se subiera de 24 euros a 100 euros, como decían las organizaciones sociales. Pues dígame usted si esa medida la va a tomar inmediatamente, porque yo creo que es importante. No nos hable usted aquí ahora de ingreso mínimo vital, eso es una renta social. Estamos hablando de prestación por hijo a cargo, que, como usted sabe, está vinculada al Pacto de Toledo y, por lo tanto, queremos saber en firme si usted está dispuesta a buscar dentro de los presupuestos generales, ya que cuando ustedes estaban en la oposición pues había dinero por todos los rincones y no se utilizaba, pues quiero saber si ha buscado usted ya ese dinero o lo piensa buscar para resolver ese problema que, según ustedes decían en la oposición, era, digamos, la fórmula perfecta o la receta perfecta para acabar con la pobreza infantil. También me gustaría saber qué otras medidas de su departamento pretende llevar a cabo para apoyar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Ha dicho usted potenciar el papel de las administraciones locales, ¿no? Si es que ya no se puede potenciar más, aquí lo que hay que ayudar. Y usted sabe bien que la primera puerta que toca cualquier ciudadano, cualquier niño o niña que necesite una ayuda, es un ayuntamiento. Pues bien, vamos a ayudarlos. No diga usted vamos a potenciar, sino vamos a poner dinero encima de la mesa, si es el problema que usted cree que tienen los ayuntamientos. Porque está claro que
algunas veces suficiente económicamente el dinero que tiene un ayuntamiento para responder a una familia, pero muchas veces no está ahí el problema solamente. Las ayudas normalmente que son lentas, entonces a lo mejor, digo yo, habría que mirar de qué manera podemos modificar las leyes de la intervención municipal para poder solucionar estas puntuales retrasos de entrega de ayuda. Señora Heredia, tiene que ir acabando. Sí, gracias, presidenta. Acabo. También preguntarle que nos concrete. Nos ha hablado usted de la educación pública de 0 a 3 años, pero concrete no. ¿Alguna propuesta? Háblenos más extensamente de en qué va a consistir esta medida. Y también, para colectivos específicos, como el colectivo gitano, me gustaría preguntarle directamente si usted sabe que el 90% de la población gitana sufre pobreza. ¿Tiene alguna medida específica también desde su departamento, ya que lleva varios meses trabajando en las distintas actuaciones que va a desarrollar, si tiene alguna medida concreta para este colectivo? Y ya finalmente, sobre el programa Beca, si no se quiere usted extender más, pues nos gustaría solicitarle públicamente un informe detallado de cuál ha sido su ejecución, los beneficiarios que han recibido esta ayuda y también la distribución económica por comunidades autónomas. De momento, hasta aquí. Gracias, señora presidenta, por su generosidad. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra para contestar a los señores y señoras diputadas la señora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como salió en las intervenciones de casi todos los grupos, con carácter general quisiera volver sobre la estructura del alto comisionado. Yo les aseguro a ustedes que si yo hubiera expuesto aquí que tenemos 200 personas a cargo y que pusimos en marcha nuevos programas que están llevando ya otros ministerios, ustedes nos dirían que somos unos despilfarradores, que estamos duplicando la administración, que ya está a la izquierda otra vez manirrota. En fin, estoy segura. No tengo ninguna duda que ese sería el discurso, porque, bueno, yo intenté esforzarme en mi primera intervención en explicarles el por qué esta institución no conviene que tenga estructura propia, porque me parece un error focalizar el asunto de la pobreza infantil sobre dar una ayuda asistencial a los niños pobres. No ese es el problema. El problema es la estructura económica, que genera que existan esos niños pobres y que existan esas, que exista esta desigualdad y que existan estas, estas familias en situación de pobreza. Por tanto, las políticas que están en el origen de esta situación, que es lo principal que hay que atacar, son de diversa índole. La primera, evidentemente, laboral. La primera laboral, la caída del valor del trabajo, tuvo mucho que ver en la situación de las familias en los tramos más bajos de renta, en esa caída, que fueron los tramos que pagaron la crisis. Yo tengo aquí gráficos, si tienen interés, se los expongo. Hay múltiples evidencias de que esa es la realidad. Los tramos altos de renta no sufrieron la crisis, la sufrieron los tramos bajos. Y ahí tuvo mucho que ver, en concreto y específicamente, la situación de la caída del valor del trabajo, la desprotección por el desempleo, etcétera. Por tanto, son muchos los factores que influyen en esta situación y que no podemos centrarnos exclusivamente en atender a los niños que están en esa situación y quedarnos tan tranquilos, porque la situación se sigue generando. Por tanto, son muchas las políticas que influyen, desde la política fiscal a la política laboral, a la política, a las políticas de seguridad social, a las políticas de sanidad, por supuesto de servicios sociales, por supuestísimo las políticas educativas. No sería razonable que replicásemos en una nueva estructura todos estos programas. Y desde luego la vocación del alto comisionado no se limita a decir, bueno, pues aquí hay cuatro niños pobres, vamos a darles algo. No, no, porque yo creo que me esforcé en mi intervención primera en trasladarles la necesidad modificar un conjunto de políticas que inciden en la situación de desigualdad
que está en el origen de la situación de pobreza que viven en las familias que están en los tramos más bajos de la renta. Y, desde luego, no hay niños pobres en familias ricas. Hay niños pobres en las familias que están en los tramos más bajos de la distribución de la renta en nuestro país. Y, en consonancia con eso, nosotros decidimos que es necesario coordinar todas esas acciones y para eso se crea el Alto Comisionado, que es el que está pensando en esto, que está pensando en esto, analizando esto, cómo influyen todas las políticas que tienen intervención en la definición de la situación de desigualdad, en la distribución de los recursos en el país, cómo las políticas públicas modifican o no modifican esa situación, corrigen la situación de desigualdad y cómo afectan o implican a la situación de la infancia. Y por finalizar esta justificación de la estructura del comisionado, es que esto es un gobierno. Esto es un gobierno. No hay varios gobiernos, ni los ministerios son compartimentos estancos. Los gobiernos tienen la obligación de coordinar la acción dentro de sus ministerios y que haya unos objetivos compartidos. Y, desde luego, el que el alto comisionado dependa directamente de la presidencia del gobierno quiere decir que su trabajo, su dedicación, el resultado de sus competencias tienen una implicación en todos los departamentos y que se decide una dimensión muy limitada pero con unos cometidos muy claros, y es analizar todas las políticas, tanto las existentes con la propuesta de modificaciones como las que se vayan a implementar, cómo inciden en eliminar, detener o revertir la situación de desigualdad y, desde luego, la implicación en las rentas más bajas y la situación de pobreza y de precariedad. Eso no quita, por supuesto, como dije en mi intervención, que se deje de atender a las situaciones que viven en concreto y que el día a día es una realidad. El día a día para cada familia y para cada niño y niña que vive esta situación y estas desventajas, que miremos para otro lado y esperemos a que se resuelvan los problemas de la desigualdad, porque esa realidad ellos la viven, y cuando se resuelva, pues a lo mejor ellos ya pasaron 2 años o 4 días de precariedad, y hay que evitarles esa precariedad. Por tanto, combinar las dos medidas. Y ya me centro en algunas cuestiones concretas, empezando por Unidos Podemos. Bueno, les agradezco el tono de la intervención, os agradezco a todos los portavoces, por supuesto, pero quería matizar 2 o 3 cosinas. En cuanto al enfoque adultocéntrico, hombre, yo me niego, pero es que la edad infantil no es un hecho definitivo en sí mismo. Es decir, esto es un devenir. El tiempo de la vida que mencioné en mi intervención. Y ese devenir tiene como finalidad el adulto. Y lo que hagamos en esta, o las oportunidades que demos, la asistencia o los cuidados que demos a los niños en estas edades, van a condicionar de forma definitiva su futuro. Y de esto hay múltiples evidencias. No, si vemos el fracaso escolar por tramos de renta, es escandaloso. Es decir, es en todo. Luego, tenemos que las políticas dirigidas a la infancia, tenemos que pensar en el impacto que tienen cuando ellos vayan a ser adultos, porque efectivamente no es que haya adultos y niños, es que esto es un continuo y los niños serán adultos. Y lo de la meritocracia, pues no sé si me expresé correctamente, pero desde luego no está en mi intención ningún concepto neoconservador ni neoliberal en absoluto, sino que
los méritos de cada persona son determinantes en su currículum vital y en su el trabajo que vayan a tener en el futuro, y esto se mide. Somos una sociedad que tiene consensos y se decide que el trabajo, tu currículum y tus méritos pues están admitidos y oficializados, quien no tiene un título pues no lo tiene. En fin, todo esto yo creo que no tiene nada que ver con ese concepto, sino que en dar esas oportunidades de capacitación a los niños y de formación en su como persona, ¿no? Y ahí también, pues bueno, alguien comentaba lo de la LONCE, que efectivamente no se puede pensar solo el sistema educativo como el sistema de formación de trabajadores, sino como formación de personas integrales, ¿no? Y en todos los valores como ciudadanos y ciudadanas. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, que ya, y contesto porque casi todo el mundo, casi todos los portavoces, perdón, lo sacaron. Lamento no poder descender más a la cuestión de los presupuestos, porque, como saben sus señorías, esto depende de ustedes. En primer lugar, depende de que se apruebe el techo de gasto, de ver los márgenes que el Gobierno tiene para incorporar nuevas políticas, y posteriormente, como estos márgenes de gasto pues se pueden distribuir entre las políticas novedosas que se incorporen. Bueno, yo también en mi intervención les mencioné, es decir, el ingreso mínimo vital no es una invención, bueno, es una forma de denominar unas medidas o unas garantías de ingresos, que tiene la parte, que lo dije también en mi intervención previa, tiene la parte de incremento de la prestación por hijo a cargo y de la garantía de ingresos para las familias en situación de pobreza severa o de precariedad. Esto es un diseño que lo que pretende es, también lo comenté en mi exposición previa, lo que pretende es realizar esta asignación de recursos de la forma más eficaz posible para combatir la desigualdad y para reducir la pobreza. Ese es el objetivo, y eso es en lo que estamos trabajando intensamente, en los escenarios que permitan reducir de forma más eficaz los índices de pobreza y también combatir la desigualdad. Del grupo mixto, lo de la LONCE, que ya comenté, que efectivamente el sistema educativo tiene que ser más inclusivo y más alcanzar no solamente la formación como trabajadores, como mano de obra, sino como personas integrales. Las rentas de las comunidades autónomas. Efectivamente, hay un esfuerzo, las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo enorme y, según el último informe disponible, se están destinando 1.500 millones las comunidades autónomas a suplir estas carencias, y el problema es que existe una variabilidad enorme entre comunidades autónomas, y desde luego tampoco hay una relación clara entre los riesgos de pobreza o la situación de pobreza y el nivel de rentas, de cobertura y de cuantías de rentas. Es una situación muy heterogénea, porque la capacidad de las comunidades autónomas y también la voluntad política, evidentemente, es muy diferente. Por eso que es esto, que es muy loable y muy a tener en cuenta, pues resulta insuficiente para resolver el problema, la magnitud del problema que existe en nuestro país. Y efectivamente, aumentar la prestación por hijo a cargo es fundamental, porque paradójicamente las familias con hijos, las familias más pobres, en riesgo de pobreza y sobre todo los tramos más bajos, pues no tienen ninguna posibilidad de recibir por ninguna vía prestaciones por hijo. Por tanto, mejorar esta situación, que esa prestación por hijo, que a las familias de capas medias y rentas altas reciben, las familias de
con rentas, escalones bajos de renta, no reciben más que los 291 euros ahora existentes, ¿no? Bueno, lo de las competencias y la estructura ya lo contesté, no voy a incidir. Lo que evidentemente es la vocación del alto comisionado y así nace y así está trabajando, es transversal, porque no, aquí no hay una política responsable de la situación de pobreza infantil y tampoco tiene la solución para resolver esa situación de forma unilateral con un programa. Aquí hay que ser conscientes de que son muchas políticas, es una acción de gobierno en su conjunto y también de cooperación con las comunidades autónomas que efectivamente están teniendo muchas iniciativas y tienen muchas competencias y por tanto responsabilidades que hay que tener en cuenta. En cuanto, no sé si me quedará algo, creo que no. En cuanto a la intervención de la portavoz de Ciudadanos, efectivamente, bueno, no le repito la argumentación de que son políticas transversales y de que no es posible tener un programa porque no sería eficaz. No sería eficaz y, sobre todo, no resolvería el problema de fondo, que es estructural. En cuanto a las rebajas del IRPF, a mí me gustaría que estudiara un poquitín cómo está la distribución de las transferencias económicas a los distintos tramos de renta y que viera en qué situación. No, da igual que hagan la declaración o no la hagan. El asunto es que no les llega. A las familias de rentas bajas no llega a ninguno de los beneficios fiscales. Y si hacemos rebajas del IRPF, les va a llegar menos. Aún, porque vamos a tener menos capacidad, porque aquí no hay magia, aquí no hay magia. Los presupuestos generales del Estado es lo que entra, porque contribuimos todos, cada uno en su ámbito, las personas físicas por el IRPF, los consumidores por el IVA, las empresas por el impuesto de sociedades, aquí no hay magia. Entonces, claro, si reducimos, si hacemos siempre hincapié en que hay que reducir los ingresos, a estas familias no va a llegar nada. No solo no va a llegar nada, sino que vamos a subir el escalón a las que no les llega nada. Entonces, bueno, cada uno tiene sus políticas, yo no lo cuestiono, pero le digo que no sería eficaz. Le traslado que no sería eficaz. En cuanto a los... luego voy con el BECA, que también varios preguntaron. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, pues efectivamente... dependerá de sus señorías. Nosotros tenemos la pretensión de incorporar políticas que nosotros denominamos el ingreso mínimo vital, pero que tiene estas dos patas que antes mencionaba, pero que todo depende de lo que sus señorías decidan. De momento no hay presupuestos, de momento yo no puedo adelantarles más allá de lo que les estoy diciendo y de que los trabajos que estamos haciendo, de que el diseño de estas políticas sean lo más eficaces posible para reducir los índices de pobreza y para reducir la desigualdad. Las monoparentales, efectivamente, es un colectivo de familias que tienen casi la mitad, están en riesgo de pobreza, pero esto, igual que las familias numerosas, hay que tener en cuenta qué nivel ocupan en el nivel de rentas en cuanto a receptoras de políticas. Sería injusto que no se tuviese en cuenta la situación económica de la familia cuando estamos hablando de pobreza infantil. Efectivamente, el empleo es un problema, la generación del empleo parcial, de la caída del valor del trabajo, que bueno, no hace falta, no me voy a detener en esto porque no es la comisión de empleo, pero que es un problema muy serio, sobre todo para familias jóvenes, y está en el origen del por qué las familias con hijos tienen más riesgo de pobreza, porque las familias con hijos son más jóvenes y los jóvenes tienen unos salarios comparativamente bastante más bajos que generaciones precedentes. Y en cuanto al BECA, esta es una medida que se impulsa
con carácter muy, muy, muy perentorio, muy urgente, para complementar las acciones que están llevando a cabo los ayuntamientos y comunidades autónomas para que pudieran extender y ampliar y ser más ambiciosos en la aplicación de todos estos programas que, evidentemente, cuando se aprueba el BECA ya estaban en marcha, pero que pudieran incorporar más niños becados en situación de pobreza. Esta era la vocación y, evidentemente, también respondo a la portavoz del Partido Popular, ya ha sido publicado en el BOE la distribución esta misma semana, o sea, creo que el martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado la distribución de los recursos destinados a cada comunidad autónoma que proporcionalmente le corresponden, y estamos a la espera de los informes que las comunidades autónomas remitan de la aplicación de estos presupuestos. No les quepa ninguna duda que en cuanto a las comunidades autónomas nos lo remitan, pues lo haremos público, evidentemente. En cuanto a, no sé si me queda algo más. En cuanto al Partido Popular, bueno, empiezo por el final. Evidentemente, el tema de los ayuntamientos hay que facilitarles la atención, no ponerles barreras, facilitarles que sus presupuestos los puedan destinar a políticas sociales. Evidentemente, la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales fue una pesada losa sobre los ayuntamientos y sobre todo en su capacidad de destinar a fines sociales los ingresos que tenían. Muchos ayuntamientos, y con carácter global, los ayuntamientos tienen superávit, reiteradamente lo conocemos, pero se les limitó la posibilidad de destinar estos recursos y se les retira a fines sociales y se les retiró la competencia en servicios sociales, de lo que ya se conocen que existen sentencias del Tribunal Constitucional para esto, ¿no? Me habla del PENIA, de 5.000 millones. Hombre, es que el PENIA es un corta y pega de políticas de comunidades autónomas, de ayuntamientos, es decir, lo que son presupuestos específicos para la infancia y para la pobreza infantil no tenía recursos prácticamente. En cuanto a que no hay políticas destinadas a la infancia y a la familia, hombre, el nuevo gobierno, en primer lugar, todavía están pendientes, como decía, los presupuestos, pero ya se han adoptado bastantes medidas para revertir la situación de precariedad en que están las familias y los niños en situación de pobreza. Y tampoco le puedo admitir que en legislaturas anteriores no se hiciera nada en este terreno. La puesta en marcha del Plan Educa 3, que no quise entrar en eso en mi intervención previa, pero que fue de las primeras medidas de supresión que se hizo de los programas de políticas sociales y de políticas educativas. Se suprimió radicalmente el Plan Educa 3. Se impulsó la Ley de Igualdad con los permisos de paternidad, que ustedes cada ejercicio presupuestario bloqueaban la aplicación del calendario aprobado en la Ley de Igualdad, la Ley de la Dependencia, con lo que supuso también de posibilidades de empleo para las de empleo vinculado a los servicios, pero también de liberar, hay que ser claros y decirlo, liberar a muchísimas mujeres de este país de la situación de asumir casi en exclusiva todas las labores de cuidados. La afiliación a la seguridad social de las mujeres por cuidados familiares, montones de medidas destinadas a la familia, que eso son políticas reales a las familias. No es dedicar 2 millones puntuales a las... No, políticas reales a las familias, la situación de la familia en su conjunto. Y de la familia son hombres y mujeres. Y las políticas de servicios públicos destinadas a facilitar
esa cobertura y esa responsabilidad pública de los servicios que estaban asumiendo las mujeres de forma casi en exclusiva. Una de las características que hay que superar del estado de bienestar en nuestro país y en otros países mediterráneos es que una parte importante de las políticas de bienestar se sustentan sobre las mujeres. Todas estas leyes que le acabo de mencionar, entre otras muchas medidas, tienen que ver con eso, tienen que ver con las políticas de familia, pero de familia realmente que lleguen a los hombres y a las mujeres. Presupuestos, ya se lo comenté. Presupuesto y calendario del alto comisionado, ya le vuelvo a insistir, no sería ni razonable ni aconsejable que en este comisionado se crearan nuevos programas con nuevos presupuestos. Y, es decir, de lo que se trata es de que las políticas puestas en marcha por otros ministerios, por los ministerios que tienen esas competencias, porque esas políticas existen y para esas políticas existen programas y existen programas presupuestarios, decisiones de medidas y de programas presupuestarios. De lo que se trata es de analizar en qué medida esas políticas y esos presupuestos contribuyen a reducir la situación de desigualdad y contribuyen a eliminar esa situación de precariedad y de pobreza, sobre todo la pobreza severa, en la que viven hogares que tienen niños a cargo. Por supuesto, no le tengo que rechazar absolutamente lo del marketing electoral, como también a la portavoz de Ciudadanos, lo de que no nos dedicamos a cuestiones que no son prioritarias. Yo creo que de todas las medidas puestas en marcha por este Gobierno son extremadamente prioritarias. Me quedó lo de los gitanos. Recuperar la financiación, que también sufrió, como usted bien conoce, igual que yo, graves recortes en este periodo. Y los gitanos, al igual que el resto de la población, se benefician de todas las políticas de mejora de los servicios públicos, que es básico para que puedan acceder con carácter universal a unos servicios públicos de calidad que nos igualen a todos. Muchas gracias, señora alta comisionada. Intervienen ahora en turno de réplica por un tiempo de 5 minutos los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, el grupo solicitante, la señora de la Concha García Mauriño. Muchas gracias por sus aclaraciones. Le escucho decir que el problema es la estructura económica y que a medida que esta cambie, también la infancia se verá beneficiada. No sé si esto nos está anunciando algún tipo de titular. Quiero decir, con la estructura económica, ¿qué nos referimos? ¿Al neoliberalismo galopante? ¿A la regularización de los mercados? Porque la estructura económica es la que tenemos y es la que se ha querido tener entre todos los partidos que han gobernado. Hay pequeños cambios de unas legislaturas a otra, pero la estructura económica es la que tenemos y es la que propicia estas situaciones. En los años de bonanza, en los años en que iba todo tan bien, éramos tan ricos, éramos lo más, había una bolsa de pobreza infantil tremenda. Es decir, efectivamente, la estructura económica, vamos a cambiar esto, es una gran noticia oírlo. Por lo que entiendo de los trabajos que van a llevar desde el alto comisionado, va a ser fundamentalmente evaluar, coordinar, priorizar y desde ahí decirles a los ministerios qué políticas sería más interesante impulsar en primer lugar para acabar la pobreza infantil. Así lo he entendido. En este caso, como decía nuestra compañera de Esquerra Republicana, creo que sería de utilidad revisar todas las proposiciones no de ley presentadas en esta comisión, porque en muchas de ellas no solamente hay ya mucho trabajo detrás, sino que se han trabajado con todas estas organizaciones con las que usted anuncia un foro, Save the Children, UNICEF, Caritas, etcétera, y realmente ahí sí que sería duplicar trabajo, porque este trabajo está hecho. Por nuestra parte, hemos dado muchísima importancia al tema de la alimentación fresca, variada, porque ahí sí que hemos detectado
que los problemas de obesidad y diabetes están directamente relacionados con la pobreza. Está demostrado, hay un montón de estudios, o sea, no hay que volver a hacerlo. Es simplemente decir qué vamos a hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto sin esperar a que cambie la estructura económica? ¿Qué vamos a hacer con esto? En la cuestión de 0 a 3, que también es fundamental, hay un montón de estudios que lo demuestran, que carencias en esa primera etapa son irreversibles, que hay cosas, que hay un periodo determinado que el cerebro admite esa enseñanza y luego más tarde ya no, casi imposible o con muchísima dificultad, ¿qué van a hacer? Ahí, desde luego, hay montones de informes también y hay comunidades autónomas que están esperando tener los recursos adecuados para poner estos planes en marcha. Desde el Grupo Confederal presentamos una PNL en este sentido que fue aprobada en comisión, en la que se pedía que las comunidades autónomas evaluaran sus necesidades y que el Gobierno, en consecuencia, les otorgara los recursos necesarios para cubrir las necesidades de 0 a 3. Cosas parecidas nos han pasado con nuestra propuesta de ley sobre prestación de hijo a cargo, que se bloqueó en la mesa, no se llegó a poder debatir y que nos parece una medida fundamental. De nuevo, Save the Children hizo un informe al respecto en que demuestra y cuantifican cifras a cuántas familias, en qué periodo esto podría beneficiar y a cuántos niños y niñas. No sé si están sus competencias, pero sería muy interesante que usted nos echara un cable para que esta comisión pasara a ser legislativa. Eso se tendría también una gran importancia. Estoy en desacuerdo con su última frase respecto a la comunidad gitana. Los gitanos no se benefician de la misma manera que cualquier otra persona de nada en general. De nada en general. Hay que hacer unas políticas específicas. En España hay educación para todos desde hace muchos años y, sin embargo, los niños y las niñas de etnia gitana no tienen ese acceso, ni siquiera al mundo laboral. Y le puedo poner ejemplos en la época de nuevo, que era España bollante y va bien, de personas de etnia gitana a las que se rechazó, de trabajos que estaban disponibles simplemente por pertenecer a esta etnia. O sea, que eso todos sabemos que no es igual. Es como el discurso de, si todo mejora, para las mujeres también mejorará. No. Habrá que hacer políticas específicas. Y luego, como último comentario, no sé qué adjetivo poner, me deja con la boca abierta este uso que se hace de las políticas de infancia entre los partidos que han tenido el Gobierno en los últimos años, que me recuerda tanto a las peores historias de divorcio en las que los niños y las niñas se utilizan como arma arrojadiza. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Mixto, la señora Shirley Fresquet. No haré uso de palabra. Gracias. Es entonces el turno del Grupo Esquerra Republicana, la señora Telechea y Lozano. Gracias. Tampoco haremos uso del turno de palabra. Pues es el turno del Grupo Ciudadanos, la señora Millán Salmerón. Gracias, presidenta. Yo voy a ser muy breve y muy sincera. Compartimos el diagnóstico. Compartimos el fin, pero no le puedo decir que compartimos las medidas y menos las medidas concretas porque no las conozco. Creía que me iba a ir hoy habiéndolas podido conocer, pero no ha podido ser así. Me voy y créeme que me voy echándolas de menos para poderme haber ido con una garantía de que vamos a avanzar y no irme con buenas intenciones y con bonitas palabras. Como digo, su orientación hacia dónde debemos ir la compartimos y creo que todos los que estamos aquí la compartimos y el problema es que llevamos compartiéndola desde que se creó esta comisión, desde hace ya unos 2 años. Y también el problema es que antes ni el Gobierno del PP concretó nada y ahora, por lo que veo, creo que tampoco se va a poder concretar nada. Y eso me preocupa porque el poco tiempo que queda de legislatura veo que vamos a seguir estancados en la lucha contra la pobreza infantil. Usted dice que la partida en inversión en la infancia dependerá de nosotros. Yo no lo creo así. De nosotros dependerá que se apruebe, pero para poder aprobarlas debemos de conocer cuál es su cuantía mínima para invertir en infancia, después de los datos que ha podido ya conocer en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno del Grupo Socialista. La señora Ferré-Tesor. Gracias. Pues sí, rápidamente. Bueno, he oído en este turno de réplica alguna crítica de algunos partidos políticos.
Y yo le digo, señorías, que no estamos hablando de gestos, estamos hablando de hechos. Este Gobierno podía haber mirado para otro lado y no lo ha hecho. Es plenamente conocedor de un grave problema, ha actuado con rapidez, en un tiempo récord, creando un mecanismo para solucionarlo. Yo eso lo llamo eficacia y eficiencia. Y ahora, en fin, bueno, pues ustedes pueden elegir seguir con el confrontamiento, poner palo en la rueda, sacar el rédito electoral o unirse a este Gobierno, aportar ideas, aportar soluciones para luchar contra la pobreza infantil. Y le quiero recordar que, lo hablo en genérico, pero con algunos en particular que ahora mencionaré. Todos los grupos políticos que estamos aquí, votamos hace unos meses una proposición no de ley relativa a un pacto de Estado de infancia, donde se trataba de una manera muy concreta y muy específica determinadas medidas que algunas de ellas la alta comisionada lo ha puesto como dentro de sus objetivos. Por tanto, todos lo firmamos, mi grupo también, mi grupo la firmó y ahora, con responsabilidades de Gobierno, ha empezado a ejecutarla. Le pregunto a la señoría, porque son todas mujeres de la señoría de la oposición, que también lo firmaron. ¿Van a ir ahora en contra? ¿Van solamente a buscar el rédito electoral y no se van a sumar a un reto que exige el compromiso de todos? Y le quiero recordar a Ciudadanos y al PP dos cuestiones. A la señora Millán, con todo el respeto y cariño que le tengo, que ahora es tan exigente. No lo ha sido cuando ustedes, a bombo y platillo, anunciaron un pacto con el Partido Popular de 1.500 millones de euros para la infancia, que no se ha cumplido absolutamente nada, ni 100 millones. Entonces, yo le diría que estén más atentos, no tanto a quitar lazos amarillos, sino verdaderamente a los problemas que preocupan a la sociedad, como es la situación de la pobreza infantil. Y a la señora Heredia, también con el mismo cariño y con el mismo respeto. Aquí no estamos hablando de un concurso de lanzar huesos de aceituna, aquí estamos hablando de recursos para los menores que lo están pasando mal. Y si ustedes quieren que llegue financiación a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, lo tienen muy fácil. Aprobando la senda de déficit, 2.500 millones de euros que van a las comunidades autónomas. Ahí demuestran si verdaderamente tienen interés en hacer política de la infancia o solamente es palabrería. O en revertir, ya lo ha dicho la alta comisionada, la situación de la financiación local, que le quitaran ustedes totalmente las competencias a los ayuntamientos. Ahí se demuestra realmente, no con palabras, sino con hechos, que se quiere invertir en infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Popular, la señora Heredia Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora Carcedo, a pesar de tener un tiempo ilimitado, nos vamos con un mal sabor de boca. Sigue usted sin concretarnos propuestas y no hemos escuchado de su boca ni una sola iniciativa de manera extensa que nos pueda dejar claro que usted va a trabajar por los intereses de los niños y niñas de nuestro país. Nos parece pobres y atrevidas algunas de sus afirmaciones, sobre todo cuando habla del presupuesto general y nos dice, no, es que depende de ustedes. Entonces, usted misma está reconociendo, nos está dejando prácticamente claro la debilidad que tiene su Gobierno. O sea, depende de ustedes, ¿no? Usted tendrá un borrador, usted tendrá algún tipo de propuesta que ofrecerle a los grupos parlamentarios. También es atrevida porque habla usted a la hora de decir, a la hora de hablar sobre la ley de racionalización de las administraciones públicas, de que se retiró las competencias de los servicios sociales de los ayuntamientos. No, señora, no. Lo único que se retiraron fueron las duplicidades. Eran los servicios que prestaban por una parte la comunidad autónoma y también a la vez el ayuntamiento, o a la vez la diputación y a la vez el ayuntamiento. Eso fue lo que se recortó, y se lo digo yo porque soy concejal y sé claramente lo que se hizo en todos esos ayuntamientos. Se recortaron muchísimas situaciones como esa y por supuesto, también se solucionaron muchísimos problemas que tenían de fíjese usted, de hasta cientos y cientos de empresas públicas que no servían para nada, de fundaciones que estaban ahí, que se constituyeron y no servían para nada, y quisieron que las arcas estatales recogieran y ahorraran más de 3.000 millones de euros. Fíjese usted lo que estamos hablando, una gran cantidad que se invirtió después en recursos públicos. Y no se olvide tampoco de que esa ley
permitió que se sacaran de los cajones más de 5 millones de facturas que había, que eran de empresas que estaban esperando cobrar y que por culpa de las políticas socialistas podían haber ido a la ruina si no llega a ser por esta ley del Partido Popular. Señora Ferrer, señora Carcedo, yo lo único que espero, ya que ustedes están hablando de que se den más recursos para los niños que los están pasando mal y para los niños que lo necesitan, que la señora Carcedo pues nos sorprenda y cumpla con los compromisos que hoy medianamente nos ha esbozado. Espero que a nivel político esté a la altura y tenga la suficiente sensibilidad para proteger los derechos de la infancia en nuestro país, ya que, por lo que dicen algunas publicaciones de su región, a nivel personal le importó bastante poco el bienestar de niños y niñas de una escuela infantil que había al lado de su casa. Como dice esta noticia, usted o su familia, mejor dicho, hizo denuncias de todo tipo para intentar que se cerrara este negocio. Siento que de verdad esté en manos de usted el tener que proveer que haya más derechos de la infancia cuando tuvo muy poca sensibilidad a la hora de denunciar y hacer llamadas continuas para provocar que se cerrara este negocio público. Ya le digo, y le leo literalmente, desde que empezamos con la escuela, un vecino no nos dejaba de presionar para que nos fuéramos. Y nada más, por mi parte, decirle que se necesita mucha más sensibilidad de la que usted demostró en esta situación para desarrollar sus funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Bueno, empiezo por la portavoz de Podemos. A veces me entra un complejo de que no sé si me sé explicar. La respuesta que yo le di a la portavoz del Partido Popular respecto a los gitanos es primero que recuperar el plan de atención que recortaron gravemente en el periodo del Partido Popular. Recortaron, entre otras políticas, esas específicamente, que es el plan gitano, que atendía específicamente a las situaciones de esas familias. Y desde luego en muchas comunidades autónomas, además, con sus competencias, están haciendo esa labor de inclusión social de estos colectivos. A continuación añadí es que efectivamente, y que los servicios públicos sean de calidad, porque estos colectivos tienen pocas capacidades para suplirlos con otros colectivos privados que puedan suplir sus carencias o las carencias del sistema público. Por tanto, reforzar el sistema público, los servicios públicos, es una política fundamental para que la calidad de los servicios llegue a todos. Yo soy médica de profesión y trabajé en un centro donde había una población gitana considerable y los atendíamos como al resto de la población y a veces de forma especial. O sea, que quiero decir que lo importante es que haya servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía y en los colectivos que haya necesidad de implementar programas específicos por las necesidades singulares, porque no alcance la vacunación, que efectivamente lleva razón, y por otras muchas circunstancias que no vamos a descender aquí ahora, pues efectivamente necesitan una mirada especial y unos programas específicos. No los estoy negando, en absoluto, al revés, que me duele mucho eso. Y también siento mucho lo de los que utilicemos a los niños como arma arrojadiza. Llevamos muchos años reclamando, intentando que la situación de la infancia en España se incorpore en la agenda, que se pongan en marcha políticas específicas para acabar con esta situación. No es algo que nos lo saquemos de la manga ahora, y la creación del alto comisionado no aparece tampoco por casualidad, sino porque es fruto de esa preocupación que efectivamente tenemos como partido y también como grupo parlamentario y como gobierno, de coordinar las políticas para hacerlas de la forma más eficaz posible para solventar el problema. En cuanto a la estructura económica, lo que quiero decir es que la situación de desigualdad
tampoco aparece porque sí, sino aparece porque hay una distribución de las rentas de determinada manera. Antes hacía la respuesta que le di a la portavoz de Ciudadanos, le decía que los beneficios fiscales llegan a las rentas altas, no llegan a las familias que ni hacen la declaración de la renta. Eso es lo que quiero decir, y que en las rentas de mercado pues influye desde los salarios a las transferencias sociales, a las transferencias fiscales, al sistema impositivo, a todo. Y eso es lo que quiero decir, que no es una cuestión es puntual de que hay un sarampión y hay que tratarlo, no. Esto es más complejo y son muchas las políticas que influyen, y sobre todo las políticas económicas. Eso es lo que quiero decir. Bueno, la alimentación creo que lo dije en mi intervención primera, es los asuntos de salud o la problemática de desigualdades en salud que afectan a estos niños. Una quizás la principal es la alimentación, y lo que quisimos poner este verano en la agenda es la situación que viven determinadas familias que no pueden garantizar esa alimentación sana, y dentro de los ítems que se miden para identificar la situación de precariedad y también de exclusión social que Arope maneja, está el tipo de alimentos que se pueden consumir a la semana de alimentos imprescindibles como el pescado, por tanto, sí es un asunto en el que estamos trabajando y el que nos parece de suma importancia. Y el 03, medidas sobre el 03, que bueno, no sé, antes ya lo comenté, pero pues me remito a la comparecencia de la ministra de Educación, y que lo tengo aquí en Diario de Sesiones, pero que no hace falta que sus señorías lo conocen, que es una de las políticas sobre las que puso el acento la ministra de Educación y Formación Profesional. No sé, yo creo que ya no me queda más. Ah, lo de la comisión legislativa. No está en la competencia del gobierno, eso es competencia de sus señorías. Respecto a las cuantías de los presupuestos generales del Estado, que me apuntaba la portavoz de Ciudadanos, no le quepa la menor duda de que en cuanto el gobierno elabore los presupuestos y los apruebe y los remita a la Cámara, vendrán con las cuantías correspondientes. Eso no le quepa la menor duda. Lo que no estoy yo en condiciones ahora es de avanzar eso, avanzar esas cuantías, porque no hay, no existe ni siquiera el techo de gasto. O sea que sería por mi parte una osadía, ¿no? Pero no le quepa la menor duda que eso se cuantificará en los presupuestos. No puedo estar de acuerdo con lo de la LERSAL. Es que se lo pregunten a los ayuntamientos. Usted será concejal, pero es que las sentencias, hay que yo conozca tres sentencias, del Tribunal Constitucional respecto a lo de los servicios públicos, servicios sociales. Y desde luego, lo que me niego es a que existan duplicidades. Los servicios sociales municipales no se duplican con los de las comunidades autónomas. Es que las leyes autonómicas de servicios sociales decidieron, y por eso el problema de la LERSAL, que entró como elefante en cacharrería, todas las comunidades autónomas decidieron que sus servicios sociales se estructuraban en los servicios base que son de competencia municipal, y los servicios especializados, que son de las comunidades autónomas. Básicamente es así. Luego, el plan concertado de servicios sociales pues distribuye y financia a los ayuntamientos en mayor o menor cuantía, y las comunidades autónomas son más o menos generosas, ¿no?, con los ayuntamientos en ayudar a esos servicios básicos municipales, y el Estado también sabemos que los recortes que sufrió el plan concertado de servicios sociales, que no voy a descender. Y desde luego, que fue muy positivo para las empresas públicas, también no es el asunto, pero permítame que discrepe radicalmente, Hay muchas empresas municipales públicas que están haciendo una gestión de lo más eficiente, y el informe del Tribunal de Cuentas así lo manifiesta. No creo que el Tribunal de Cuentas esté condicionado por ninguna otra circunstancia, sino el cálculo de cómo gestionan las empresas públicas, locales públicas y las concesiones privadas.
Y es claro el informe que emitieron respecto a la eficiencia y tanto en la eficacia de la prestación del servicio como a los costes. Y en los presupuestos generales del Estado me remito a la respuesta que di a los anteriores portavoces. No sé si hay algo más. Bueno, finalmente, pues eso, agradecer la comparecencia, agradecer el tono, y yo la verdad es que estuve muy a gusto, y insistirles en que este alto comisionado se compone de 5 personas, que tenemos la labor de velar por que los programas que el resto del Gobierno ejecuta estén, en lo que afecta a la pobreza infantil, estén diseñados y orientados a combatir esta situación y a diseñar políticas eficaces para sacar a las familias que tienen hijos a cargo y que están en una situación de precariedad o de carencia material severa, sacarlos de esa situación, y que los niños que nacen y viven en esas familias, yo insisto que no hay niños pobres en familias ricas, tengan las mismas oportunidades, tengan, efectivamente, puedan disfrutar de esta edad, de ese devenir de la edad, en la edad infantil. Y desde luego se les pueda seamos capaces de romper las desventajas que les constriñen y que les dificultan tener las mismas oportunidades y tener las mismas posibilidades de capacitación personal y de desarrollar una vida adulta plena en iguales circunstancias que el resto. Ese es el objetivo, y desde luego combatir la situación de desigualdad que existe. Muchas gracias. Antes de acabar, quería reiterar mi agradecimiento muy sincero a la señora alta comisionada por la flexibilidad y la disponibilidad para mantener esta comparecencia. Un agradecimiento que hago extensible a todos los miembros de la comisión y a los servicios de la Cámara. Sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ah. Bueno, mejor no con él le contesté a lo de la... Luisa, no me dio tiempo, pero decirte que también estamos muy preocupados por el tema de los niños separados de sus familias, de los centros de acogida, porque dices tú que tienes razón, que no hay niños pobres en familias ricas, pero tampoco hay niños retirados de bebés o de pequeñinos de familias ricas. Luego sí, pero los centros locos. ¿Cómo se llama esta? Ven acá. Silvia. Perdón. No te quise contestar, pero entérate bien de que...